Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Aquí estamos un día más en el despacho de medianoche. Yo soy Fly y aquí tenemos a mi compañero Pagoy. Y bueno, estamos aquí un poco para hablaros tanto de Blood Bowl como su historia y analizándolo de una forma un poquito distinta a como se ha hecho hasta ahora. Y bueno, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos habéis estado dando. Como nos habéis comentado, intentaremos mejorar un poquito el tema de poner más imágenes, poner más vídeos y siempre y cuando esto sea posible, que bueno, no sé si tú, Pagoy, quieres comentar algo un poquito al respecto antes de que empecemos. Sí, sobre eso me gustaría matizar una cosa porque a lo mejor pues, lo de siempre, ¿no? Quizá no quedó muy claro. Algunas veces es un poquito complicado lo de poner referencias del videojuego que expresen literalmente lo que yo estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvimos hablando sobre que Germán fue el primer cazador y después de él, cronológicamente, unos años más tarde vino Ludwig. Y claro, alguien podría decirme, ¿cómo sabes esto? Pues muéstranos una imagen del juego, un texto, una cinemática, muéstranos un sonido, muéstranos algo que avale o que demuestre esto que tú estás diciendo. A veces es un poco complicado hacer esto porque no es una cosa lo que te da el significado, la respuesta a una de estas preguntas, sino que son muchas a la vez. Entonces, lo que tú tienes que hacer es elaborar un proceso de construcción narrativa de las piezas de un puzzle que el juego te va dejando. Y por tanto, yo no puedo, nosotros no podemos poneros ese puzzle porque el juego no te lo da montado, sino que te va dando las piezas. Entonces, yo puedo saber que German vino primero y que conoció a. Lo puedo saber porque su taller es el primer taller de lo que hablaremos en otro podcast. Lo puedo saber porque él conoció a Lorenz, que fue el primer vicario. Puedo saber que conoció a Lorenz porque en un diálogo en el que le encuentras habla sobre Lorenz. Puedo saber que Ludwig no conoció a Lorenz porque los diálogos de Ludwig nunca menciona a Ludwig, que aparece como personaje, nunca menciona a Lorenz. Puedo saberlo, sabéis, por una serie de contrastes. El hecho de que German hable de Lorenz, pero Ludwig no, sino que Ludwig te hable de la Iglesia de la Sanación como si él fuera el líder, ya te muestra en perspectiva que uno de ellos sí que conoció a Lorenz y estaba a sus órdenes y el otro no. Entonces, son algunas cosas no se pueden poner. Dicho eso, vosotros me lo podéis preguntar. O sea, los jugadores o la gente habituada al juego y tal que tenga dudas sobre esto. Oye, ¿cómo sabes esto? ¿De dónde sacas esto? Me lo podéis preguntar y yo en estos parones, en estas introducciones antes de los podcasts, os puedo responder esas preguntas. De todas maneras, Fly y yo nos hemos puesto más o menos de acuerdo en hacer un podcast final, al final del todo, resumiendo durante un día entero todas estas Eso es. explicaciones y argumentando punto por punto todos esos puzzles y montando la escena entera. Yo normalmente lo que suelo decir es, os voy a contar la historia y no os voy a contar por qué sé esto. Porque como me ponga a contaros eso, pues me enrollo diciendo, dando detalles del juego, detalles técnicos, pues cuando te lo encuentras en esta escena, luego después, pero tienes que haber hecho esto, si no haces esto, no lo dice, tal, y cosas así que rompen el ritmo, ¿sabéis? Que hacen que no esté contando una historia y más bien esté como dando explicaciones en una tesis doctoral y no es el rollo. Una vez más, como os dije en su día, no es porque no tenga esas respuestas, las tengo, sino porque pues en el momento no viene al caso. Si tenéis mucha urgencia por las preguntas concretas, las hacéis y nosotros las respondemos. Que no tenéis mucha prisa, pues al final podemos reunir todas las preguntas o podemos reunir todas las dudas y hacer un podcast específico. Dicho lo cual, todas otras aquellas cosas que sean explícitas, que no requieran este montaje de puzzle, las vamos a poner. Vamos a intentar poner más información en el vídeo, tanto de audios como de vídeos, como de imágenes de texto para leer, de las que poníamos antes. Sí, es cierto que hasta ahora, por ejemplo, no hemos puesto tampoco imágenes de a lo mejor algún objeto o texto. Siempre hemos puesto escenas o de gameplay
o de vídeo de cinemática. Y eso trataremos de mejorarlo un poquito más y poner más detalles. Yo creo que nunca está mal. Y de hecho también a lo mejor pues en algunos casos podemos poner algún audio de que diga algún personaje o algo así. Creo que eso también puede estar bien. Exacto. Exacto. Esa es nuestra intención. Así que, pues, dicho eso, pues nada. Pues bienvenidos al despacho de medianoche durante la cacería. Tomad asiento, por favor, si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Esas asquerosas bestias nos ofrecen néctar y tientan a los dóciles. No confíes en la fragilidad de los hombres. Su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Si no fuera por el temor, nadie lamentaría la muerte. Busca la vieja sangre. Recemos. Deseemos para comulgar juntos. Comulguemos juntos. Y démonos un festín con la vieja sangre. Nuestra sed de sangre nos sacia. Calma nuestros miedos. Busca la vieja sangre. Pero cuidado con la fragilidad de los hombres. Su voluntad es débil y sus mentes jóvenes. Y bueno, vamos a empezar hoy. No sé si querías comentar un poquito, continuando en la línea del anterior capítulo, hablar un poquito del tema de la caza y los cazadores, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. En el último capítulo, como tuvimos tantos problemas técnicos, deberíamos haberlo cerrado con una explicación que no me dio tiempo a hacer. Y que es muy importante porque ella nos va a permitir conectar con el tema de hoy. Y es una explicación que hay que dar. Entonces, como tenemos un poco más fresco el tema de los cazadores, porque es lo último de lo que estuvimos hablando, me gustaría empezar por ahí. Entonces voy a intentar hacer como una especie de repesca, de recordatorio de todo lo que ya dijimos, muy breve, y pasar directamente al tema del que no hablamos. Entonces, si os acordáis, el último día estuvimos hablando de que, bueno, había una pérdida del control, una forma de la bestialidad, de la violencia preternatural anterior a la sociedad, que regresaba en esa forma, en esa estructura, en esa visión, en esa perspectiva de la enfermedad, que era provocada directamente por la Iglesia de la Sanación, ¿no? Y estuvimos comentando que la forma de contener esa naturaleza que había sido dejada de lado y que era la que había permitido crear la sociedad, según la perspectiva de los contractualistas y, en cierto sentido, también según la perspectiva de Bloodborne, pues, es decir, según la perspectiva de la modernidad, era la violencia ejercida por parte de las instituciones que ejercen el poder en la civilización, por parte de, en este caso, por parte de la Iglesia de la Sanación y sus cazadores. Habíamos dicho que estos cazadores monopolizaban la violencia para contener o destruir la violencia misma y hacerla retroceder. Y esa violencia que hacían retroceder era el estado primitivo de naturaleza, ¿no? Más o menos un poco esto es lo que estuvimos explicando en el último podcast. Y que en el estado último de Yharnam esa violencia se había vuelto tan descontrolada que los instrumentos de poder habían perdido toda la ornamentación, toda la potencia de fuego, por llamarlo así, y había quedado la violencia en manos de la ciudadanía misma, por tanto, había fracasado la tarea de la civilización, pues las noches de caza eran literalmente la suspensión de las leyes humanas, de las leyes civiles, de las leyes sociales y el regreso de la naturaleza primitiva misma, ¿no? Del estado de naturaleza, con la esperanza de que ese interludio, por arte de magia, ya iremos... Bueno, por arte de magia no, por la labor de los ciudadanos mismos, en teoría, pusiera fin a la violencia que no había podido ser contenida e hiciera regresar la ley, ¿no? E hiciera regresar la civilización. Bueno,
Hay un personaje en el juego que depende un poco de la versión a la que juegues. Es un hombre o no, o es una mujer, no está muy claro su sexo, que es el ciego. Yo voy a asumir que es un hombre, pero en realidad creo que es una anciana, según la versión original. Bueno, la ciega, de la iglesia de la catedral. De la iglesia de la catedral, no, perdón, de la catedral de Edon, de la capilla. Vamos a llamarla capilla mejor que catedral, para no confundirla con otros espacios del juego. Entonces, el ciego de esta capilla te dice en un momento determinado, aparte de otros diálogos que son muy interesantes, que bueno, que esta noche de cacería no va a ser como las demás. Que esta noche las cosas no van a salir bien. Que no va a amanecer, que no va a haber un retorno a la normalidad. Que lo siente por los gruñidos de las bestias, los gritos de las mujeres y otra serie de comentarios que son importantes tener en cuenta. Menciono estos dos específicamente porque uno de ellos vamos a hablar directamente de él en el podcast de hoy, en el podcast de hoy, y el segundo vamos a hablar de él indirectamente. O sea, este personaje, entonces podemos asumir que ha vivido varias cacerías, ¿o no? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es nada más y nada menos que el regente de la capilla del dios Edon, el Sinforma. Un personaje que a mí me entusiasma y me gusta mucho por lo que representa. Y en el que puede que un día, si tenemos suerte suficiente y yo bastante pasión, podemos dedicarle un podcast. No sé si nos dará para hablar mucho de él, porque en el juego se dice muy poco, pero lo que él representa, lo que el dios Edon representa, me parece muy intrigante y muy interesante. Así que sí, este personaje, de hecho, podemos suponer que sabe más de lo que aparenta, ¿no? Que es alguien bastante, bastante intrigante por muchas razones. De hecho, es de las pocas personas que es generosa en todo el juego, ¿no? Bueno, pues este personaje nos dice lo que acabamos de comentar, ¿no? Que hoy, esta noche, la cacería no va a tener un final. Hoy la noche no terminará. No va a amanecer y por tanto no va a regresar el estado de la civilización. Esto es muy interesante porque se asocia la civilización con el amanecer y se asocia la oscura noche del alma, como decían los cristianos, la noche de la locura y de la brutalidad, la noche de la bestia, se asocia con valga la redundancia, la oscuridad, ¿no? Del momento en el que impera el otro astro, que en este caso es la luna. Había una película que se llamaba La hora del lobo, en la que se hablaba de esto, ¿no? La hora en la que todas las cosas imposibles se hacen realidad. Y esa hora es de noche. De madrugada, concretamente. Bien. Bueno, entonces resulta que los cazadores están ahí para contener una violencia, en algún sentido preternatural, mejor que primitiva, porque son dos significados distintos. Vamos a concebirla por ahora como preternatural. Y deben hacerlo de una manera concreta. Y es aquí donde me interesaba hablar de la forma en la cual estos cazadores operaban con esa violencia. Hay diversas clases de cazadores. Perdón. Hay diversas clases de cazadores y ya lo sabemos, ¿no? Distintas escuelas. Y cada una de las escuelas de cazadores pues opera de una manera diferente, ¿no? Cada una tiene su propia ideología, su forma de ver el mundo, su manera de encarar las cosas, sus propias armas. Y es curioso porque su ideología se relaciona directamente con las armas que utilizan, ¿no? Por lo tanto, alguien me podría decir. A ver, no todos los cazadores cumplen esto que vas a contar ahora. Bueno, pero es que eso no es excusa porque los cazadores principales, la línea argumental central de los cazadores, los cazadores de la iglesia, sí que cumplen con este requisito. Hay cazadores, ¿no?, que a lo mejor el juego no considera tan importantes como para darles cierta profundidad. Entiendo. Sí, pero yo me refiero a que el uso de las armas implica una forma de ver la violencia que se está aplicando, ¿no? Y como cada escuela de los cazadores concibe el mundo de una manera distinta, no todos usan las mismas armas. Y por tanto, lo que yo voy a explicar ahora no se aplica a todos los cazadores. Pero no es importante porque baste con que se aplica a los cazadores principales, que son los que contienen la violencia central, a través de la monopolización de esa violencia, que son los cazadores de la iglesia.
Entonces, no es necesario que la cumplan todos. Basta simplemente que comprendamos que en la raíz del ejercicio de la violencia ejercida por los cazadores de la iglesia se encuentra este tema, ¿no? Y por ello vamos a hablar de las famosas armas con truco. Voy a intentar resumir brevemente para aquellos que no hayan jugado al juego qué son las armas con truco. En Bloodborne, tu personaje empuña un arma, o varias. Que no son simplemente. No son meramente armas primitivas, ¿no? Entonces, son armas tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Armas que se transforman en otro tipo de armas, armas que hacen algún tipo de disparo, mecanismo. Son armas desarrolladas tecnológicamente. No son espadas, no son escudos, no son lanzas, no son simplemente martillos. Son espadas que se acoplan a martillos, son bastones que se convierten en látigos, son cuchillas que se despliegan para convertirse en guadañas. ¿Sabéis? Son armas que implican una tecnología. Sí, de hecho, mecánicamente el juego, tú le das a un botón y puedes convertir el arma, ¿no? O hacer un golpe especial, digamos. Eso es. Uno de los botones del juego... Uh-huh. Está exclusivamente ahí para que tu arma despliegue su truco, ¿no? O sea, active su tecnología. Esto es muy, 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 muy importante, ¿vale? Por muchas razones. Hay muchas armas con truco, pero nos vamos a centrar en una. A nosotros lo que nos interesa con respecto a esto es lo que vamos a llamar las técnicas de la violencia. Y por técnica nos estamos refiriendo a esta instrumentalización, que no solo implica la capacidad de construir instrumentos tecnológicos, sino las habilidades mismas asociadas a dichos instrumentos, los rituales que implican esos instrumentos. Por tanto, cuando hablemos de técnica y cuando hablemos de la técnica asociada a los cazadores, no solo nos referiremos a la tecnología misma, sino a los usos de esa tecnología, es decir, al comportamiento, a la relación con el entorno. Dicho de otra manera, la técnica representa de alguna manera un lugar común, como refiriéndonos a ese concepto que ya hemos matizado otras veces. La caza es, en consecuencia, un lugar común, cosa que ya sabemos, un ritual, que no solo implica dicha tecnología o dichos instrumentos con una elaboración mayor o menor, sino que implica una forma de pensamiento específica que hace posible dicho ritual, dichos instrumentos y dicha forma de ver el mundo, ¿no? Todo este conjunto de cosas, la tecnología, la forma de ver las cosas, el ritual, el procedimiento, el instrumento mismo, todo ello es lo que llamamos uso, ¿no? Es un término habitual que se recurre a él bastante en filosofía y que por eso pues, tiendo a utilizarlo. Pero que es a ello a lo que me refiero cuando también digo técnica, ¿vale? Con técnica me refiero no a la tecnología misma, sino a todo este conjunto de elaboraciones que también están implicadas en el uso, ¿no? Es aquí donde, bueno, nos interesa perder un poco de vista el tema de la historia de Yharnam durante todo este podcast para regresar después. Porque empezamos una especie de cuesta arriba. Bueno, no porque vaya a ser difícil, sino porque va a ser muy intrigante. Aquí empezamos a, para seguir la terminología y el escenario, aquí empezamos a diseccionar el cadáver de una bestia, en cierto sentido, aunque no me guste esa metáfora. Vamos a abrirla en canal y vamos a comprender qué es lo que nos vamos a encontrar en el interior. No es agradable de ver, ¿no? Ah, la auténtica cara de la Iglesia de la Sanación, que adora la sangre y mata a las bestias. Lo que nos interesa lo primero es la técnica misma de la disección o la técnica misma de la violencia que se ejerce contra la bestia. Primero para tenerla sobre la mesa de observación. Dicha técnica se extiende o tiene su extensión o se realiza o se vuelve visible, real, en algo que vamos a llamar la crueldad. No porque el juego se refiera a ello como crueldad, sino porque es un término que nosotros usaremos para aglutinar de nuevo toda esta serie de conceptos.
los que vamos a describir a continuación. La recurrencia representa, de alguna manera, la técnica misma, y en cierto sentido, en la medida en la que es técnica, es lo contrario al estado de naturaleza. Vamos a ahondar un poquito en esto, porque a lo largo de este camino vamos a encontrar al final al propio estado de naturaleza al que se enfrenta la técnica. Vamos a encontrar la bestialidad, que es lo que nos interesa tratar hoy, y por eso es importante abordar esta cuestión. La cuestión es, al principio, si recordáis un poco lo que contamos, hablamos de que German te da una serie de armas, ¿no? En realidad no te las da él, sino que te las dan los canijos, los habitantes del sueño, que son como unas entidades inconscientes, diminutas, multitudinarias, que se comportan como si fueran en realidad un solo individuo, una sola entidad. Estas criaturas cumplen una serie de peticiones o necesidades, mejor dicho, del sueño del cazador, como si el sueño mismo del cazador fuera una persona. Son ellos los que eligen a los cazadores del sueño, entre ellos al protagonista, y son ellos los que te ofrecen las armas, ¿no? Alguien me podría decir que he mentido porque dije que fue German el que en realidad las daba, pero para el caso es lo mismo, porque él también es parte de esa entidad que se supone que es el sueño, ¿no? Parte de esa conciencia a la que obedecen los canijos. Por tanto, en cierto sentido y de cierta manera, ambos son lo mismo. Porque German no es ni un individuo ni una persona. Algo de lo que hoy no podremos hablar, pero que en su día trataremos en bastante profundidad. Para ello hablaremos pues, de la kenosis, del concepto de avatar, el recipiente de la voluntad de otro y de todas esas cosas. Por hoy diremos simplemente y en resumen que el sueño tiene una conciencia que se expresa inconscientemente a través de los canijos y conscientemente a través de German, pero ambos representan la unidad de la conciencia misma. De tal manera que no hay diferencia entre si te las entrega German o los canijos, porque de hecho cuando le conoces a él no solo te instiga a utilizar las armas, aunque él no te las ha dado, sino que cuando le preguntas cómo se llama, aunque el personaje no habla, pero se da por entendido que se lo pregunta, German tarda unos segundos muy claros en responder a la pregunta porque parece ser un viejo que no recuerda su propio nombre. Y bueno, el final del juego nos demuestra bastante claro que German no tiene Alzheimer de ninguna clase, ni ninguna clase de enfermedad mental, ni tampoco está senil. Por tanto, la pregunta es ¿por qué duda, no? ¿Por qué duda a la hora de decir quién es? Cuando tú le preguntas por su nombre, tarda bastante en contestar en contestarte esa pregunta. La cuestión es bastante simple. Tarda en contestar porque German, sin darse cuenta, no es capaz de identificarse a sí mismo con su nombre, lo cual es una prueba de que carece de esa individualidad y de que es un apéndice del sueño del cazador. Bienvenido al sueño del cazador. Este será tu hogar por ahora. Soy... German, amigo de los cazadores. Seguro que estás hecho un buen lío, pero no pienses demasiado en todo esto. Pero bueno, volviendo al tema, entre las tres armas con truco que te ofrecen al principio del juego, tenemos la que nos interesa fundamentalmente, que es el bastón con truco. Se trata de un bastón afilado que corta, simplemente, ¿no? Y que se despliega en un látigo de cadenas. Por supuesto, cuyos eslabones están afilados. De todas las armas con trucos, esta es la que más nos interesa porque es la menos práctica. La menos útil. Es decir, si lo que tú quieres es matar hombres lobo o bestias, lo que vas a precisar, pues, un gran cañón, fusil. Bueno, no hay fusiles de asalto, pero una cuchilla de carnicero, a lo mejor, un hacha de ejecutor, que son las otras dos armas que en el juego te ofrecen, ¿no? El juego te ofrece tres armas: la cuchilla de caza, el hacha de ejecutor y el bastón con truco. Pero un bastón es contraproducente para la tarea que quieres realizar, aunque se convierta en un látigo afilado. Porque, de hecho, no sé, resulta como un poco una ironía o una broma lo de que quieras matar a bestias que pueden llegar a medir 3 o 4 metros de altura azotándolas a latigazos, ¿no?
De hecho, cuando lees la descripción del arma, que intentaremos ponerla en el vídeo, te dice que existe. Este arma existe precisamente para que todos los cazadores que quieren recordarse a sí mismos que el ritual de la caza es precisamente un ritual, puedan hacerlo. Es decir, que quien está azotando con él, ese bastón existe para que quien esté azotando con él sea consciente de que no está azotando a la bestia, de que no está castigando a la bestia, de que no está golpeándola a ella, sino también a sí mismo. Porque dicha violencia aplicada contra uno mismo se presupone en la dificultad misma de matar a la criatura a latigazos. Y es al mismo tiempo dicha dificultad la que implica una cierta crueldad y una disciplina con uno mismo que es la que te impide llegar hasta la animalidad. Sí, lo que quieres decir es que es más difícil matar a un bicho enorme de eso, de 4 metros, con un látigo que con un hacha. Sí, evidentemente. Si yo quiero, pensemos en un... No es necesario pensar en un bicho de 4 metros, aunque lo he dicho, pero desde luego es muy claro, ¿no? Para un ejemplo más de la calle, que todos podamos entender, pensemos en un ejecutor del mundo medieval, que es una metáfora que a todos nos gusta. No porque los cazadores se equiparen a los ejecutores del mundo medieval, cuidado. Si tú tienes que matar a una persona, pues lo más fácil es cortarle la cabeza y ya está, ¿no? Con un hacha grande y pesada. Pues es lo más sencillo. No quieres matar a una persona a latigazos. De hecho, en el mundo medieval, cuando se quería matar a alguien, rara vez se lo mataba a latigazos. A veces moría por desangrado por los latigazos, pero el objetivo no era matarle, el objetivo era castigarle. Entonces, es evidentemente muy difícil matar a alguien a latigazos. Más difícil lo será si ese alguien es una criatura con poderes extraños como los de un hombre lobo. Y la cuestión es, ¿y por qué se elige un arma que hace más difícil la tarea que se supone que te ha sido encomendada y no más fácil? Bien, pues por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el cazador que utiliza el arma con truco, del bastón con látigo, convierte la caza en un acto de estoicismo, en un ritual de purgación, de purificación, que no va de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. El cazador que utiliza el bastón con truco no está despejando ni destruyendo la enfermedad al ejecutar a la bestia, sino que lo está haciendo al contenerla dentro de sí mismo. Porque alargar el proceso de la caza, convertirlo en un esfuerzo físico y mental, forzar al individuo a una perspectiva, que esto es a lo que me refería con los usos, las prácticas, el ritual, la forma de ver el mundo, etcétera, etcétera, que significa un ejercicio de voluntad activo por prolongar el castigo, lo que hemos llamado crueldad, redunda todo ello en la idea de que quien realiza todos esos actos, quien actúa de esa manera, mantiene el control de sí mismo. Precisamente porque es difícil, precisamente porque tiene que ejercer la voluntad para ser cruel, precisamente, por decirlo así, entre comillas, lo de cruel, porque obviamente el individuo no percibe ese acto de estoicismo como una crueldad para con el otro. Porque, bueno, ya lo vamos a decir ahora, pero el otro no es un otro, el otro es un animal, no hay un otro fuera, ya lo hemos dicho, no es de fuera adentro, sino de dentro afuera. Es decir, esto está vinculado con la individualidad de la que hablábamos en el capítulo anterior, con el burgués encerrado en su propio domicilio. Si el cazador tiene que salir hacia afuera, si el cazador tiene que salir a la cacería, tiene que también estar protegido de esa infección. ¿Y cómo está protegido de esa infección? Pues el profiláctico fundamental de la contención de la enfermedad es que el cazador esté alerta contra la enfermedad, para que no despierte dentro de él. Y esto es muy interesante porque nos están dando una pista de algo que vamos a desarrollar en el podcast de hoy, que es fundamental, que la enfermedad no es tanto algo biológico como algo psicológico, como algo moral. La enfermedad no tiene tanto que ver con el hecho de estar contagiado de un patógeno, como muchas veces
pues tú sabes bien, nos han dicho a nosotros, a mí muchas veces me lo han dicho cuando hacía streams, no tiene tanto que ver con eso como con otra cosa, como con una cierta moralidad, como con el alma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquello que siente, aquello que padece, aquello que decide dentro del hombre, ¿no? De tal manera que para controlar esa enfermedad dentro del alma del cazador y para que el cazador no sucumba a la misma enfermedad que está intentando combatir, debe purificar la enfermedad desde el interior hacia el exterior. Debe ser capaz de violentarla primero dentro de sí mismo y después fuera. Pero la expresión más pura de esa contención de la enfermedad en él, dentro de él mismo, que le permite conservar su identidad y su individualidad frente a la enfermedad misma, que es el estado de naturaleza donde no hay individuo porque no hay sociedad, puesto que el individuo es el fundamento de la sociedad, esa contención se expresa en la crueldad misma del ejercicio del latigazo, ¿no? En el largo periodo de ejecución de la bestia es donde el cazador demuestra a los demás y a sí mismo que no está disfrutando con lo que está haciendo. Que sufre porque le cuesta sacrificio. Mientras que todos aquellos otros cazadores que recurren a armas más sencillas, a armas que facilitan su tarea, a armas que sirven para cazar, pueden dejarse fácilmente, pueden verse fácilmente llevados a la violencia misma que intentan combatir. Que es lo que le pasa a Germán. Perdón, a Germán no, al personaje de Gascón. De hecho, en el juego Gascón porta el hacha del ejecutor. De las tres armas con trugo que hay disponibles para los cazadores, él no lleva el bastón ni tampoco lleva la cuchilla, sino que lleva el hacha de ejecutor. Y la escena principal donde aparece es una escena en la que está despedazando cadáveres con el hacha y saltando sangre. Es muy evidente que Gascón ha perdido los papeles. Eiren, el personaje cazador del cazador al cazadores, te lo dice. Se estaba desmoronando. Porque hay una lucha en el cazador. Y la lucha del cazador no es exterior contra, no es solo exterior contra el animal, sino que es interior contra el animal que hay dentro de él mismo. Vamos a explicar esto muchísimo y nos interesa mucho y por eso teníamos que empezar. ¿Qué es ese olor? La luz de sangre me está hablando. Basta para volver loco a un hombre. No hacía falta, pero te lo agradezco. Lo hemos conseguido. Y seguimos vivos. No lo has hecho nada mal. También habrás matado a Gascón, ¿no? Se estaba desmoronando. Estoy segura de que era necesario. Pero intenta conservar las manos limpias. Una cazadora debería cazar bestias. Los cazadores, déjamelos a mí. Y es como que intenta controlar su bestia interior, ¿no? Y claro, si aquí no, acaba perdiendo el control. Sí, exacto. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante, que es algo que ya decíamos en el capítulo anterior, cuando decíamos que esas personas, cuando hablábamos de que los individuos que están encerrados en sus casas teniendo fiestas, disfrutando, cuando hablábamos en el capítulo anterior de que protegernos en la individualidad, en los placeres, en el gusto, en nuestra identidad, no nos protege de la noche de cacería. Cuando decíamos que encerrarnos en nuestras casas, no nos está salvando del peligro que representa la cacería, nos estábamos refiriendo a esto. Es aquí donde empezamos a percibir algo muy interesante, y es que hay una conexión intrínseca entre ese estado de naturaleza que se está dejando atrás a través de la violencia y quien ejerce la violencia misma. Hay una vinculación, y la vinculación es de alguna manera la violencia y por el otro lado no lo es. Entonces, es muy curioso porque es la violencia el vínculo entre el hombre y la bestia en la medida en la que ambos comparten esa violencia y no lo es en la medida en la que el hombre la está dejando atrás y la bestia no. ¿Cómo la deja atrás? Pues a través de la crueldad. Vamos a explicar más en profundidad cuál es ese vínculo que les une ahora en un rato. Es decir,
no están, los cazadores no matan por placer, ¿no? No están persiguiendo los animales más que porque tienen que purificar, o por, digámoslo mejor en los términos adecuados, persiguen a los animales porque tienen que curarlos, porque tienen que curarse a sí mismos, curar a la ciudad. Persiguen a los cazadores, a los animales, los cazadores persiguen a los animales porque es su obligación y su deber, y no porque les guste. Esta es la razón por la que, como dicen algunos de los objetos, el fuego se asocia a las cacerías porque representa la purificación. De nuevo volvemos al concepto de fuego, que ya que comentamos en el segundo capítulo, asociado a la divinidad, asociado al alimento de Dios, asociado al vínculo de rezo y de proceso espiritual, que no racional ni médico. Pero bueno, otro día quizá lo tratemos. De esto hablamos cuando hablamos del incienso, si lo recordáis bien del segundo podcast. Entonces, semejante idea, semejante estoicismo se expresa precisamente en cuanto que son crueles, en cuanto que no simplemente están matando, sino que están castigando. Esto demuestra, bueno, pues lo he dicho, que no son dominados por sus deseos, individuales, por esa identidad de la que hemos estado hablando. Esto demuestra que no son compasivos, que no son pasionales, puesto que exactamente igual que no lo son las personas que están encerradas en sus casas y no te dejan entrar. Puesto que la compasión, ya no sé si lo he dicho ya, pero es una palabra que deriva de un término griego que significa que es pathos, que literalmente se traduce por pasión. Por tanto, compasión significa compartir la pasión, literalmente. De tal forma que el cazador solo puede ser cazador en la medida en la que no es compasivo. En la medida en la que no comparte la pasión de la bestia. Puesto que si la compartiera, sería bestia. Pero es muy interesante esto. Porque es precisamente lo que intento señalar. Es la crueldad la que convierte al cazador en un ser humano. Es la crueldad la que abre la civilización. Es decir, esa pasión misma que el cazador no tiene es la que está sometiendo a través de la ley que ejerce. La violencia contiene la pasión a través de la ley de la crueldad, por decirlo de alguna manera. Una ley de la crueldad que es más humana, es decir, es más humanitaria, es más civilización, es más racional, es más generosa, cuanto más cruel es. Y es más cruel, es cruel precisamente en la medida en la que implica una conciencia de esa lentitud en el proceso violento. Una conciencia de la crueldad, una aplicación de la crueldad consciente y deseada. Por tanto, la crueldad se convierte en el ejercicio mismo de la humanidad. ¿Cómo? A través de la tecnología. Entendiendo tecnología por técnica. A través de la técnica, a través del uso, a través del ritual en la caza. La pasión es, de hecho, el peligro, porque está vinculada directamente con el deseo, con el apetito y con todo aquello que mueve a los animales, pero que en el hombre debe estar sometido y controlado. Esto tiene un remanente muy viejo, muy antiguo, que se remonta hasta los estoicos, hasta la época helenística, y se podría decir que incluso hasta los griegos antiguos. No vamos a seguirle el hilo a esto. Podríamos hacerlo, podríamos seguirle el testigo a Foucault en su Historia de la Sexualidad, donde sigue el proceso de esta forma de las técnicas del sí, las técnicas del cuidado de uno mismo, ¿no? Las técnicas de la virtud individual, hasta los tiempos más antiguos podríamos hacerlo, y lo recorre a lo largo de la historia de las sociedades, entre comillas, más recientes, pero no vamos a hacerlo por ahora. Si a alguien le interesa, son los volúmenes 2, 3 y 4 de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Pero hoy no lo vamos a hacer, quizá otro día sobre otro tema, porque para Bloodborne no nos interesa mucho llegar a la profundidad del origen de este estoicismo. En resumen, se trata del autocontrol. El cazador ejerce el autocontrol en la medida en la que es cruel. Y en la medida en la que ejerce el autocontrol, demuestra su humanidad, demuestra la ley que tiene que hacer mantener, y por tanto, demuestra su condición misma de individuo civilizado. Por tanto, no cede ni al deseo ni a la pasión a los que sí que ha cedido la bestia,
Porque entre todas esas emociones, pues bueno, se encuentran una multitud de sentimientos, entre los cuales está la ira, y todos sabemos que dichos sentimientos en estados exacerbados, lo que normalmente llamamos pasión, y otro día puede que nos extendamos sobre este término porque es muy importante, sobre el término pazos, porque del término pazos, del término pasión, viene la palabra patológico, que como todos sabemos está relacionado con la enfermedad. Es decir, el hecho de que lo que tenga que hacer el cazador sea no ser vulnerable a la pasión, precisamente porque con ello consigue aislarse de la enfermedad, que se vinculen de esta forma dos términos que parecen que no tienen nada que ver, que son pasión y enfermedad, no es tan irrelevante o intrascendente o sacado de debajo del escritorio como pueda parecer. Porque, como ya digo, de la palabra pazos viene el término pasión, pero también el término patológico. Entonces, estas pasiones tienen una característica fundamental y tiene que ver con el origen del concepto de pazos, que describiremos quizá otro día, que es que hacen olvidar al hombre, en cierto sentido, lo que hace y por qué. Yo no lo diría así, pero la modernidad lo entiende así. La pasión es aquello que te hace perderte a ti mismo. La pasión del amor, la pasión del odio, la pasión de la ira, son emociones que cuando estallan y despierten en uno, le hacen olvidar quién es, le hacen olvidar a qué se dedica, le hacen olvidar los vínculos humanos que normalmente respeta. Es cierto que en cierta medida se podría decir que la pasión es precisamente lo que te hace recordar quién eres y por qué haces lo que haces. Pero no es el momento para ir por ese camino. Por ahora nos vamos a contentar con la explicación de la modernidad. Pues es la más sencilla y la que todos vamos a entender. Cuando uno está iracundo, cede ante sus instintos más primarios, por decirlo así, y es de ello de lo que el cazador tiene que estar a salvo. Pero si el bastón con truco les recuerda a los cazadores esto, es porque, como ya he dicho, de todas las armas que pueden poseer, es la peor de todas ellas. Es su incapacidad la que les obliga al ascetismo, ¿no? Es como que es la menos brutal, ¿no? Por así decirlo. Sí. Esta incapacidad, este sentido de lo inapropiado, esta torpeza hecha adrede o fabricada adrede, es lo que convierte al verdadero cazador en... Precisamente le convierte en verdadero cazador en la medida en la que lo convierte en alguien que es cruel, en la medida en la que logra que no sucumba a la pasión. Si entendemos bien lo que quiero decir, el cazador concibe lo que nosotros llamamos crueldad como una virtud. Y es por eso por lo que es importante estar alerta ante el término crueldad. Porque dicho refinamiento estilista a través del latigazo y de todas estas técnicas del autocontrol está implicando, como ya he dicho, la voluntad racional de quien se obliga a convertir el proceso en un reto muy complicado. Y la técnica, que no es una forma, no es más que una forma de aplicar la ley, es lo que separa al hombre de la bestia y al loco del cuerdo. Aquí la palabra cuerdo va a ser importante. Pero para terminar de hilar esto, me gustaría que todos nos pudiéramos pensar en la Inquisición, porque seguramente es la referencia más fácil y es en lo que todos estaréis pensando. Porque muchos de vosotros podréis decirme, oye, la crueldad no es una cosa que nazca con la modernidad, como tú dices, ¿no? Porque si el cazador es el que crea la crueldad y el cazador es la expresión de la medicina moderna, no es cierto eso, porque la Inquisición fabricó un ejército de técnicas de tortura. Alguien me podría contestar esto. Lo primero es recordar que con crueldad no me estoy refiriendo a la tortura como tal, sino a los usos, rituales, concepciones, a todo eso, ¿no? Pero quizá también podáis pensar que con esto de la crueldad entre los cazadores de la iglesia, Miyazaki se está refiriendo a la Inquisición y no a la medicina moderna, ¿no? Eso sería un error porque no hay duda de que se refiere a la medicina moderna, porque ya lo hemos explicado, pero nos resulta muy interesante esta confusión que podría generar el espectador, porque nos puede ayudar a despejar lo que podríamos llamar un prejuicio, ¿no? Porque, de hecho, la inmensa mayoría de las supuestas, entre comillas, máquinas de tortura inquisitoriales que
almacenamos en los museos y que estudiamos en las escuelas o que la mayoría de personas nos describen, no eran máquinas o construcciones o elementos de tortura fabricados en la época medieval, ni por tanto cristianas. Eran modernas. No quiero decir con esto que la Inquisición no tuviera entre sus capacidades o entre sus recursos la tortura, ni que tampoco quiero decir que le estuviera prohibida. De hecho, esto es algo en lo que se equivocan tanto Miyazaki como Miura, pues es de Miura de quien Miyazaki recibe el testigo de la tortura inquisitorial, al utilizarlas como ejemplos del mundo medieval, porque Miyazaki lo hace en los juegos de Dark Souls. Pero en resumen, eso es otra cuestión. Yo me estoy refiriendo a la dama de hierro, al potro, al caballo triangular, a la pera vaginal. Me estoy refiriendo a todos esos artículos que muchos de los historiadores, bueno, no historiadores, sino que muchos de nosotros consideramos propios de la época de la Inquisición. Pero lo cierto es que los historiadores modernos que se han dedicado especialmente al periodo medieval han contrastado y tienen bastante demostrado ya que dichos instrumentos no son mencionados en ningún texto ni por ninguno de los individuos de la Inquisición o del clero o del mundo medieval hasta el siglo XVIII o el siglo XIX, y no los mencionan miembros de la Inquisición ni miembros de la Iglesia cristiana, sino que los mencionan individuos que no forman parte de dichas instituciones. Las primeras copias de semejantes máquinas, de las que nosotros tenemos constancia, fueron descubiertas, entre comillas, en dichos periodos históricos. Lo que, es decir, la constatación científico-histórica tiene muchas dificultades a la hora de datar máquinas de tortura que sean anteriores a dichos siglos. Lo que nos está queriendo decir que nuestros famosos museos de tortura están llenos de falsificaciones que se han fabricado en el siglo XVIII o en el siglo XIX, es decir, en la época de la modernidad. Y la cuestión es ¿por qué? Bueno, esto es algo que Play y yo hemos hablado un montón de veces porque yo hablo bastante de esto y es posible que lo tratemos en otros podcasts. Durante el nacimiento del mundo moderno, de hecho lo dijimos en el podcast anterior en cierto sentido, hubo un conflicto ideológico entre el mundo cristiano que estaba muriendo y el mundo moderno que estaba naciendo. A la modernidad le interesaba, cierto, por resumir mucho la cuestión, denostar la mitología que rodeaba al instrumento de poder de la sociedad medieval, porque al hacerlo lograba arrebatarle un poder, una fuerza que entregaba su propia mitología, la mitología científica. Por tanto, dicha guerra ideológica, que no siempre fue una guerra física, sino una guerra de conceptos, que ya hemos percibido en Descartes con las críticas hacia los escolásticos, tenía un interés, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces fingido, a veces honesto, tenía un interés de denostar el pasado medieval precisamente para arrebatarle esa fuerza a través de reproches curiosamente morales que lo tildaban de cruel o de primitivo. De hecho, el concepto de progreso del que hablábamos el otro día forma parte de ese arsenal bélico ideológico. Pues al fin y al cabo se trata de que pensemos y de que creamos que el mundo medieval era un lugar oscuro, ignorante y cruel, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que todo esto son mitos. La cuestión es que, como ya hemos descrito, precisamente a través del escolasticismo y ahora a través de las técnicas de tortura, el mundo medieval no era oscuro, no era ignorante y no era especialmente cruel. Desde luego no lo era más que el nuestro. La gente no pensaba que la tierra era plana, las mujeres podían ser eruditas, quiero decir, hay muchísimos mitos sobre cosas que no son reales y que no son ciertas, y uno de ellos es el caso de la tortura. De todas formas, para entender un poco mejor esto, a lo mejor se puede leer, no sé si a Michel Foucault,
¿Puedes explicar un poquito esto o otros autores? Quizá lo mejor para comprender esto es leer directamente filosofía medieval o historia medieval. Quizá es lo mejor. Es cierto que Michel Foucault puede darnos una perspectiva, pero la preocupación fundamental de Michel Foucault es desentrañar el significado de nuestra cultura. Por tanto, las referencias que establece con el mundo medieval pueden ser muy útiles, pero no van a ser el tema central. Quizá las lecturas más sencillas sean pues Tomás de Aquino, por ejemplo. Porque son, o bueno, en general, historiadores que hablen sobre el mundo medieval y que estén especialmente interesados en este tema, pero en general filósofos medievales, los filósofos medievales no van a dar una perspectiva muy grande de lo poco ignorantes que eran y de todo esto, ¿no? Una referencia muy clara a la que yo enviaría al espectador sería la historia de Abelardo y Eloísa, que quizá conozca. Se menciona en una de las canciones de Joaquín Sabina, si no recuerdo mal, Pájaros de Portugal, me parece que se llama. Abelardo y Eloísa han pasado la historia como una romántica historia de amor del siglo XII, pero me interesa esta historia porque Abelardo era el profesor de Eloísa, que era una mujer. Y Eloísa era una persona que sabía latín, creo que también griego, y estaba versada en muchos tipos de conocimientos que se impartían, ya no solo en las universidades del mundo medieval, sino incluso con profesores privados, como podía ser Abelardo, ¿no? Más allá de la historia de romance que hubiera entre ellos dos, quiero decir, este caso de estar por casa, de un bodorrio, por decirlo así, entre dos personas, nos da pruebas muy evidentes que ni oscurantismo, ni mundo, ni ignorancia, ni nada de eso, ¿no? Ni machismo bestial. Con ello no quiero decir que no existiera el machismo. Con ello no quiero decir que la Inquisición no torturara, como por ejemplo podían torturar los romanos o podían ser ellos machistas. Con ello no quiero decir que no tuvieran algún método de tortura. Con ello lo que quiero decir es que la tortura del mundo inquisitorial era una tortura simple o clásica, Sí, no era sencilla. tan exagerada como podemos llegar a imaginar. No solía recurrir a complicadas máquinas como las que nosotros hablamos, ni tampoco solía ser excesivamente prolongada ni excesivamente cruel. Que incluso Todos podemos esos. decir que se ha romantizado, ¿no? Que se ha exagerado los sentimientos que se quería transmitir de esa época para, pues eso, ensalzarlos, esos sentimientos. Sí, bueno. Sí, en cierto sentido, en la medida en la que lo que quieres ensalzar es el odio Sí. o el desprecio, ¿no? Todos esos métodos que nosotros creemos, todos esos métodos que podemos llamar complejos y que atribuimos erróneamente a los medievales, toda esa ignorancia y esa oscuridad, toda esa complejidad de la tortura, en realidad proceden de la modernidad. Proceden de cosas que han sido inventadas por las mentes modernas para denostar o criticar al mundo medieval. Por lo tanto, es esto lo que quiero que vayamos. Es esto de lo que quiero que entendamos. La tecnología de la crueldad. Eso es lo que quiero que pensemos. La tecnología de la crueldad que pasa por verse a sí misma como humanidad, humanitarismo o defensa del ser humano. Puesto que el moderno que pretende denostar al mundo cristiano lo hace en virtud de un progreso y en virtud de una mejora de la humanidad. ¿Me explico? Quizá no, pero en adelante lo entenderemos mejor. La cuestión es, al fin y al cabo, que para todos estos cazadores, dicha crueldad es un ejercicio de virtud. Y eso sí que lo entendemos, llegados hasta este punto, ¿no? Y de hecho, una forma muy directa de entender esto en el videojuego es el personaje del cazador de Jura, del que ya hablamos el otro día y del que pusimos un vídeo en el podcast. Ya dijimos y explicamos que este cazador es alguien que se niega a matar a las bestias, pues porque
sabe, recuerda, mejor dicho, más que sabe, recuerda. Y es curioso, porque se supone que el cazador es cruel para mantener los recuerdos sobre sí mismo, pero de alguna manera olvida algo. Y se supone que Jura, que ha dejado de ser cazador, porque le llaman el cazador retirado, y se supone que Jura ya no mantiene los recuerdos sobre su propia identidad y se ha vuelto compasivo con las bestias. Es decir, ha compartido su pasión y en cierta medida ha sucumbido a ella, aunque no es bestial. Y resulta que es él el que sí que recuerda ese algo que los cazadores que no son bestiales y que siguen siendo cazadores han olvidado. ¿El qué? Bueno, pues lo que dijimos. Que las bestias son personas. Que es algo que él te dice directamente. Lo que está cazando el cazador no son animales, son seres humanos. Y ahí está la cuestión, ¿no? Es esa la razón por la que, bueno, pues como ya no sé si lo dijimos, pero como he dicho como al principio, cuando el jugador se encuentra con Jura, se da cuenta de que Jura está defendiendo a las bestias. O sea, directamente te ataca, pero yo creo que te lo dice directamente, ¿no? El no mates. Sí, lo dice directamente, lo que pasa es que el jugador no lo entiende hasta después, ¿no? Porque se refiere a... O sea, Jura es ese cazador que, como comentamos en el último podcast, si no recuerdo mal, ha parado la última infección de las bestias antes de que tú llegues. Es parte de ese grupo llamado los polvorillas, los polvoritas, perdón, que prende fuego al viejo Yharnam porque la infección de las bestias ha superado de tal manera a los cazadores que no pueden contenerla. La solución que encuentran es prenderle fuego a la ciudad. Ya pusimos en duda que quizá esto no fue la solución, sino que Jura quizá hizo otra cosa que sí que fue la solución, porque Jura nos confiesa que él había sido un habitante del sueño, un cazador del sueño. Y ya sabemos que son los cazadores del sueño los que ponen fin a las cacerías. Jura es ese cazador que ha puesto fin a la que puso fin a la última cacería y desde entonces se retiró y vive en el viejo Yharnam, que está asolado por las bestias y consumido por el fuego. Si el jugador decide aventurarse en Nuevo Yharnam, va a encontrar muchos avisos, muchos carteles colgados que le dicen que no entre en la ciudad de viejo Yharnam porque allí no queda nada para los seres humanos. No queda nada que al Yharnam, que la ciudad de Yharnam, le pueda interesar. Si de hecho ignora todos estos avisos y entra en viejo Yharnam, Jura le gritará desde lo alto de una torre que no sabe qué hace allí, pero que no hay lugar para un cazador en el viejo Yharnam. Y que si, como tú has dicho, que si te atreves a cazar a las bestias del viejo Yharnam, el cazador se enfrentará a la cacería. Con lo cual te está insinuando que si te atreves a matar a las bestias de viejo Yharnam, a las que él está cuidando, él te matará a ti. ¿Y por qué? Pues por lo que te dice después, precisamente. Si respetas su petición, si le haces caso y te vas, en el juego tienes otra oportunidad de hablar con él y él te dice, te confiesa, primero te pregunta si vas a darle caza a las bestias o si las vas a perdonar. Si las perdonas, es entonces cuando te confiesa que no olvides nunca y en ningún momento que lo que estás haciendo es matar a personas, no a bestias. Y esto es muy interesante porque algunos textos del juego, no sé si podremos ponerlos luego, te dicen que los polvoritas, es decir, la sociedad de Yharnam, creen que Jura es de todos los cazadores de los polvoritas el más tonto de todos. Y esto es divertido. Esto es simplemente es una anécdota divertida, ¿no? Que expresa muy bien el tipo de cultura que es Yharnam o el tipo de cultura que es la nuestra, ¿no? Esto me recuerda. Bueno, me hace pensar. Que es precisamente porque como Jura acaba defendiendo a las bestias, ¿no? Ese proceso que le ha hecho llegar a esa conclusión es lo que hace que el resto le vean como que sea el menos inteligente, ¿no? Sí, sin duda alguna en Jura había algo especial, algo diferente, algo distinto, que es lo que hizo que los canijos le eligieran como el cazador del sueño, y que fue lo que le permitió poner fin a la última cacería. Sin duda, Jura era especial, tenía algo especial.
Ese algo especial le permitió poner fin a la cacería y le permitió comprender o recordar, mejor dicho, aquello que todos los otros cazadores habían olvidado. Insisto sobre esa contradicción. Pero es muy interesante y muy curioso y muy poético que ese algo especial que caracteriza a Yura antes de que le convirtiera en el héroe solitario de viejo Yharnam o en el monje abandonado de la ciudad en llamas, se ha percibido por todos los demás como estupidez. Uh-huh. Es muy interesante que sea algo especial, sea para las personas que se jactan de no haber olvidado nada, tontería, ¿no? Y bueno, esto es algo importante porque normalmente la locura se asocia también con la estupidez y con la tontería, pero no sé si hoy podremos hablar de esto. En cualquier caso, dicho o explicado todo esto, en lo que quizá me he extendido más de lo que hubiera deseado, llegamos por final al punto interesante de la cuestión. ¿Qué hay al otro lado del bastón del cazador, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos frente a frente cuando miramos al estado de naturaleza? Cuando miramos a la bestia poseída por la enfermedad. Bueno, ya lo hemos dicho, un ser humano. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Pero qué clase de ser humano es este? ¿Pero en qué condiciones estamos hablando de humanidad en este caso? Porque de hecho lo que hace el cazador es negarla. El cazador dice que esto no es una humanidad. Y si nos preguntáramos a nosotros mismos, si habláramos de un hombre lobo que no te sabe decir cómo se llama, que no recuerda nada de sí mismo y que lo que hace es atacarte en cuanto te acercas a él, pues no diríamos que estamos hablando de un ser humano. Estaríamos hablando en todo caso de un loco, un demente, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde entra la cuestión. ¿De qué manera se vincula la locura, entre comillas, con lo animal, con la animalidad? ¿Y de qué forma esto tiene que ver? Pues la animalidad tiene que ver con esto, con el cuerpo. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la curación del cuerpo, que es obra de la medicina, tiene como consecuencia una enfermedad del alma, que es la bestialidad, y que en realidad se puede percibir más como locura que como enfermedad? Enfermedad física, quiero decir. Es decir, ¿en qué sentido la locura es una enfermedad? Y esta es la pregunta. ¿En qué sentido la bestialidad es una enfermedad? Ya hemos visto en qué sentido llamamos a la bestialidad locura. Bueno, antes de meternos de lleno en esta piscina, que es la complicada, es donde ya empieza el agua del océano a agitarse, es donde ya se acerca la tormenta, y si me permite el espectador decirlo, aunque sea un poco ya quizá pedante, por si acaso ha leído Moby Dick, es ya donde nos estamos acercando ya a esa tormenta donde el capitán Ahab le grita al océano mismo y a Dios, que orquesta con sus hilos el torbellino de su catástrofe, lo mucho que le odia y lo dispuesto que está a perseguirle hasta el mismísimo infierno, ¿no? Esa tormenta contra la que Ahab está profundamente desesperado y lleno de rabia y de odio, es aquella en la cual nosotros nos estamos empezando a acercar. Pero para hacerlo necesitamos hablar de qué es ese cuerpo, de qué es esa cura, de qué estamos curando cuando tenemos medicina, de por qué tenemos que curar algo y de qué parte de nosotros es la que se está curando ahí. Esto puede venir un poco relacionado con lo que hablamos en el capítulo anterior de la sangre de los dioses, ¿no? Uh-huh, la sangre pálida, y esto es lo que tiene un efecto en nuestro cuerpo. Y porque esto tiene un efecto tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Sí, yo diría alma, pero sí. Uh-huh. Porque son en cierto sentido sinónimos. Uh-huh. Con diferentes connotaciones, pero son sinónimos. Efectivamente. O sea, de lo que vamos a hablar es de qué es la sangre. Pero claro, no lo digo así porque quiero que el jugador entienda que la sangre es simplemente una metáfora para referirnos a todo lo otro que yo he dicho. Uh-huh. O sea, la sangre es una metáfora del cuerpo.
La sangre es una metáfora de la curación de ese cuerpo. Y de lo que se trata es de que comprendamos qué es ese cuerpo, ¿no? De hecho, por supuesto, habría que ver un poco, bueno, comprender el que es una metáfora, porque entiendo que los dioses en sí, si nosotros pensamos en un dios, tampoco puede tener un cuerpo físico, ¿no? O sea, un Sí, dios es mucho por más que un supuesto. cuerpo físico, con lo cual tampoco es que podamos sacar sangre de literalmente de Por un dios, supuesto. sino que es mucho más. Por supuesto. En la misma medida en la que hablamos de la sangre de Cristo, estamos haciendo una metáfora. Evidentemente. Pues a un dios no se le puede sacar sangre ni se le puede hacer una operación. En Bloodborne sí, pero insistimos, estamos hablando de símbolos y metáforas. Que de hecho son muy intrigantes. Pues la sangre de los dioses, no lo olvidéis, viene de la tumba de los dioses. Es decir, la sangre pertenece a dioses muertos. ¿Quién los ha matado? Antes hablábamos de diseccionar una bestia. ¿Tendrá esto que ver algo con la disección de Dios? Bueno, eso es lo que queremos ver, ¿no? Por lo tanto, vamos a intentar seguirle el rastro al concepto de cuerpo un poquito, no mucho. Pero en realidad, cuando hablamos de cuerpo, es decir, el fundamento real del concepto de cuerpo, el fundamento real del concepto de la sangre, el fundamento real, y ya lo hemos oído en lo que dice la vicaria Amelia, ¿no? Que hemos oído al principio del podcast, la sangre tiene que ver con algo muy diferente de lo que es simplemente lo que fluye por nuestras venas. La sangre tiene que ver con la mortalidad y la multiplicidad de sus nombres. Esto en filosofía se llama finitud. Es decir, la condición perdurable de la naturaleza humana. Su condición contingente. Son las palabras más o menos específicas que se utilizan en filosofía. Es decir, cuando hablamos de esto, perdón, de la mortalidad, de sus múltiples nombres, de la necesidad, estamos hablando en realidad de la necesidad, la enfermedad, la muerte y la carencia, experimentadas desde el punto de vista de la naturaleza humana. Es decir, todo aquello que en general podemos atribuir como una variante de la muerte o del dolor. Dichos conceptos, desde que nacen en nuestra cultura, están vinculados, por norma general, a lo contrario de ellos mismos. Es decir, están vinculados a lo que decíamos el otro día, están vinculados a la salvación. En nuestra sociedad ya dijimos que la salvación de la muerte, entendiendo por muerte todos sus apéndices, es decir, la necesidad, el deseo, la carencia, pues el deseo es la otra cara de la carencia. La carencia, la enfermedad, etcétera, etcétera. Cuando yo me refiero a la muerte, cuando yo me refiero a la decrepitud, cuando yo me refiero a la contingencia, cuando yo me refiero a la finitud, me estoy refiriendo a todo esto a la vez, ¿vale? Y ya dijimos que a eso, que es lo que le preocupa a Lorenz, le pone fin la medicina, concediendo al hombre la felicidad. Es decir, si el hombre tiene hambre, le damos comida. Si el hombre está enfermo, le curamos. Si el hombre tiene miedo de la muerte, evitamos que se muera. Entre comillas, lo de evitamos que se muera. Ya hablaremos otro día sobre cómo nos salva de la muerte la modernidad, pero se entiende por dónde voy, ¿no? Hay que comprender que este conflicto no es nuestro, ya lo dije. Este conflicto no es que solo se remonte a los cristianos, es que se remonta hasta los sumerios de Hammurabi. Hay que comprender. Bueno, esto es simplemente un detalle. Hay dos épocas sumerias, la preindoeuropea y la indoeuropea. Nos interesa la época de los sumerios indoeuropeos porque esta es la que comparte la raíz cultural que nosotros hemos heredado, ¿vale? No olvidemos que Hammurabi es famosísimo por haber creado un código legal de leyes, algo con lo que en la modernidad pues estamos muy familiarizados. Por tanto, toda esta tradición que se remonta a los indoeuropeos, en general, a los griegos, los romanos, los cristianos, que se remonta a más de 4.000 años de antigüedad, los judíos también, por supuesto, toda esta tradición tiene una forma específica de comprender la vida, una forma concreta de apreciar la forma en la cual el ser humano está insertado dentro del mundo.
va evolucionando a lo largo de todas estas culturas, pero hay algunos rasgos, por decirlo de alguna forma, que se mantienen más o menos estables y que vamos heredando. Uno de ellos es el concepto de la muerte, que va evolucionando también, pero que sigue planteando con respecto al concepto de la vida una estructura concreta. ¿Cuál? La de la dualidad. La oposición entre la vida y la muerte, la oposición, por tanto, entre la carencia, entre esa carencia, esa mortalidad, esa flaqueza de la que estábamos hablando, esa contingencia, y lo contrario de la misma, que es la vida en su plenitud. Esa dualidad, ese sostener constantemente el doble foco todo el rato, es una constante de este tipo de culturas, ¿vale? Esto, bueno, pues lo podemos estudiar con Joseph Campbell en su monomito, si queréis, la historia de El héroe de las mil caras, aunque sería mucho mejor hacerlo en sus enciclopedias sobre las máscaras de Dios, donde expresa esto con bastante mejor claridad. No vamos a rastrear esta idea, pero lo que nos interesa, pues, es un poco comprender que esa concepción de la muerte y de la flaqueza la hemos heredado. Y de hecho, si pensamos en los mitos sumerios de la época posindoeuropea, o en los mitos judíos, o en los mitos griegos, o en los mitos romanos, o en los mitos cristianos, normalmente se asocia en todos estos casos unos ciertos momentos de violación de la ley, digámoslo así. Es decir, lo que hace especiales a los seres humanos es al mismo tiempo lo que los convierte en criaturas frágiles. Esto es un poco más difícil de rastrear en el caso de los griegos porque son muy peculiares, pero se ve con muchísima facilidad en los cristianos y en los judíos, cuya línea es directa. Pero si alguien cree que esto es simplemente una cuestión judeocristiana, esto también se puede percibir con bastante claridad en los mitos sumerios. Porque la historia de ese jardín del que se roba algo y en la cual el ladrón es castigado por el robo, procede en realidad de la época sumeria, no de los judíos. Es decir, hay una suerte de error, por llamarlo de alguna manera, en lugar de llamarlo pecado, que rompe el mundo de la plenitud de la vida y parte ese mundo en dos, haciendo nacer la cara oscura, que es la contingencia, la mortalidad y la finitud. Hay un momento concreto, Kant lo describe, dice, las religiones normalmente empiezan sus historias hablando de una época dorada que enseguida cae en declive, ¿no? Hay un libro donde Kant lo dice, que me parece que es la religión dentro de los límites de la mera razón. Esa época dorada que enseguida cae en declive, normalmente suele caer en declive por alguna clase de fallo que tiene que ver o depende de alguna suerte de protonoción de la libertad humana, de alguna suerte de decisión o de error que convierte al hombre al mismo tiempo en alguien especial precisamente porque es alguien desdichado. De lo que se trata es de que comprendamos que hay una vinculación entre el concepto de la vida humana, la violación de una suerte de ley o de norma o de principio o de orden, quizá un asesinato, quizá un robo, da igual, que de alguna manera rompe el mundo, hace estallar la Edad Dorada y hace aparecer en la naturaleza, por llamarla de alguna forma, la muerte o el mal. Hay muchas formas en las cuales estas culturas han combatido esta muerte o este mal. No nos interesan las variaciones de esas formas. Lo que nos interesa es comprender la forma misma de la dualidad. Alguien me podría decir, vamos a ver, la muerte y el mal existen en todas las culturas, no son solo propias de este tipo de sociedades, y no hay ni una sola cultura donde la muerte y el mal no existan. Bueno, eso es discutible. Eso es bastante discutible. Con pruebas en la mano. Hay sociedades donde la muerte no es concebida como un mal. Hay sociedades donde, por supuesto, la gente se muere, pero la muerte no se concibe como muerte, no se concibe como lo que está al otro lado de la vida,
no se concibe como aquello que le pone fin, no se concibe como aquello que se le opone, sino que se concibe como, la muerte se concibe como la estructura misma de la vida. Es decir, vida y muerte están unidos en un mismo concepto, no son una dualidad. Uh-huh. Ojo, sí. Respecto a esto, mencionar también que no es que se refiera a que como no consideran que la muerte sea mala, la consideran que sea buena. No, que como estás diciendo, es natural, ¿no? Existe. Claro, pero decir que es natural, que existe, y no convertirla en el malo y la oposición, es en cierta medida decir que es positiva. Es decir, estas sociedades no buscan activamente la muerte, en el sentido de que no buscan matar a la gente que se encuentran en su camino, ni destruir lo que hay en su mundo. No tienen esa intención, pero son personas que cuando se encuentran con la muerte, cuando la perciben en su entorno, no la perciben como un mal, ni como un daño, ni como un sufrimiento. Y es de esto de lo que estamos hablando. De la aparición de la decrepitud y de la decadencia, de la aparición de la finitud, no en tanto que hecho histórico, es decir, perdón, no en tanto que hecho natural, no en tanto en que hecho orgánico, sino en tanto que hecho mental, sino en tanto que hecho cultural, sino en tanto que hecho histórico. Es decir, momento en el cual aparece, culturalmente hablando, la finitud misma de la que estamos hablando, ¿no? Ya comentamos en el podcast anterior que, bueno, todas estas formas de cultura tienen su forma de responder este problema, que normalmente damos en llamar salvación. Normal, pues los cristianos lo resuelven a través de la curación de los pecados, porque es el pecado el que abre la muerte. Bueno, todos recordamos a Cristo, la muerte entró en el mundo por el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas sociedades y culturas que de alguna manera están hermanadas o son hermanas, en la medida en la que tienen esta percepción de la contingencia, de la finitud, suelen concebir una suerte de violación, de crimen, de delito, de gravedad, de error, de fallo, que hay que subsanar o restaurar, y eso es lo que nosotros llamamos salvación. Por tanto, es tan sencillo como lo que voy a decir a continuación. La historia dorada de esas religiones de las que hablaba Kant cae en descenso porque abre el mundo de la muerte, al que se está enfrentando el hombre constantemente porque está maldecido por el mundo de la muerte, debido a sus propios errores, y por tanto tiene que subsanar sus propios errores para cerrar esa apertura, para restaurar aquello que de alguna manera ha perdido, ¿no? Para restaurar la carencia, la necesidad y el deseo. Sería interesante aquí recordar que los ciudadanos de Yharnam no dejan de repetir que están malditos. Sería interesante quizá recordarlo ahora, pero bueno, la cuestión es que mientras que otras culturas tenían otras salidas más o menos sencillas, entre comillas, es decir, podían recurrir a Dios, no vamos a meternos en la profundidad de lo que esto puede llegar a significar, nosotros pues, no podemos. No olvidemos que nuestros dioses están muertos bajo Yharnam, bajo nuestra ciudad, en los cimientos mismos de las casas que pisamos, mucho antes siquiera de que nos diéramos cuenta de qué significa la palabra que los nombra. O de si los queríamos vivos o no. De tal manera que con la modernidad se abre una nueva época de conocimiento, una que ya, como ya hemos dicho, que de alguna manera, y por tanto una nueva época cultural, que enfrenta todo este conflicto de la salvación a su propia manera, con su propia cosecha. Insisto, dicho concepto se remonta a épocas muy antiguas, y dicho concepto, por tanto, vincula la modernidad con todo aquello que en principio la modernidad dice no es, no ser. La modernidad dice liberarse de la época primitiva y religiosa que representa la cristiandad y los mundos antiguos que no han descubierto la ciencia, pero sin embargo está vinculada a todos esos mundos a través de estos conceptos, que no ha podido ni olvidar ni dejar atrás, o no ha querido. William, que representaba de alguna manera a todos estos sabios, ya dio una solución para ello, y ya lo comentamos. Esta solución que dio William, pues, a lo que vamos a llamar pecado original como una licencia poética, para resumir todo esto, es en cierta medida la misma solución que ya dije, da Descartes, pero es que en general es la misma solución que dan casi todos los filósofos que son creyentes y científicos, por supuesto, en el principio de la modernidad. Porque al contrario de lo que solemos pensar, por mucho que estos científicos o filósofos
quisieran dejar atrás ese mundo de oscurantismo, entre comillas, que representa el mundo medieval, la mayoría de ellos creían en Dios. La mayoría de ellos creían en la salvación. La mayoría de ellos eran herederos de este tipo de conceptos que reproducían a su manera. Ahora bien, los reproducían de otra forma totalmente diferente. Por ejemplo, la duda y el error de Descartes, que en cierta medida son las inquietudes de Willem, son vencidas no por la materialidad misma del cuerpo, que es del cual procede la carencia que intentan enfrentar, sino que son vencidas por la racionalidad, que implica la concepción misma del espíritu que están manejando. Es decir, que implica la mente y no el organismo. Ahora bien, yo solía tener un profesor, y esto es, siempre recordaré ese día, yo solía tener un profesor de filosofía moderna que nos decía que cuando todos estos filósofos, Leibniz, Spinoza, Descartes, los modernos en general de los siglos XVII y XVIII, estaban intentando probar la existencia de Dios en la nueva sociedad y demostrar que era él la salvación a los problemas del conocimiento que no podían solucionarse a través de la razón, porque lo sabía. Y porque lo sigue habiendo, por cierto. Y a los problemas también, en cierto sentido, del cuerpo, de la felicidad. Mi profesor solía decir que todas estas defensas de todos estos filósofos, en lugar de hacer pervivir a Dios, lo estaban destruyendo sin darse cuenta, ¿no? Bueno, esto es verdad. Él se refería a que la forma que todos estos filósofos tenían de defender a Dios es la forma misma del conocimiento matemático abstracto del que hablamos el otro día. Y eso no es lo que el mundo medieval ni los mundos antiguos entendían por Dios. Eso es la naturaleza. De tal manera que Dios se convierte en algo inconsciente, sin voluntad, sin capacidad de decisión, que es como un mecanismo autómata que funciona según una serie de leyes que han surgido, no sabemos muy bien cómo, pero que es dominado por esas leyes. Dios está muerto en la medida en la que ya no tiene conciencia, en la medida en la que ya no se cree en él como una entidad superior a nosotros, puesto que para ser superior debería tener alguna clase de mente, ¿no? Y este Dios no tiene ninguna mente, es un autómata. Y que a su vez pues es el mundo mismo que se despliega en la totalidad de lo real, ¿no? Este Dios que era el garante de la duda de Descartes, este Dios que garantizaba la existencia del espíritu a través de argumentos complicadísimos y bastante increíbles, a través de pruebas de fe o de saltos de fe, en realidad es un Dios que no solo no está haciendo perdurar al Dios en el que creían en la modernidad, sino que está destruyéndolo al convertirlo en una cosa totalmente distinta de la que en principio podía ser antes de eso y quizá de la que en principio ellos creían, en la que en principio ellos creían. O se puede plantear de otra forma, quizá ese Dios en el que ellos creían era un Dios muerto, un Dios fallecido y un Dios inconsciente. En cualquiera de los casos, este Dios difícilmente puede ayudarnos. Porque si bien el Dios de los cristianos podía de alguna manera perdonarnos con su infinito poder a través del milagro y de su bondad sin parangón, el Dios de la naturaleza, que carece de conciencia, de intención, de voluntad y de guía, difícilmente va a ayudarnos de ninguna manera. Por lo tanto, estamos solos. Así que la salvación no va a poder venir de Dios. Sí, un Dios inconsciente que no piensa. No puedes perdonar. Un Dios retrasado, en cierto sentido. Y lo digo así porque Willem hace nacer en Bloodborne a un Dios que es conocido como la araña vacua, insinuando con ello que es un Dios retrasado. Hablaremos de esto más adelante, pero todos los jugadores de Bloodborne saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. Y claro, una vez explicado todo esto, cuando he dicho que Descartes, Spinoza y todos estos filósofos hacen nacer a un Dios muerto e inconsciente, todos vamos a entender perfectamente la metáfora de Willem haciendo nacer a un Dios que es retrasado, ¿no? O sea, entendemos todos esa metáfora, ¿no? Por tanto, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando llegue el momento de hablar de la historia concreta de Bloodborne y de ese Dios al que Willem hace nacer. Ya lo hemos entendido en tanto que metáfora. Después lo entenderemos en tanto que historia del juego, ¿no?
De tal manera que la salvación del conocimiento, que estaba vinculada al espíritu y a Dios, no tarda demasiado tiempo en necesitar de otro sustento, por decirlo así. Puesto que estamos solos en el mundo, puesto que Dios no puede ayudarnos por la vía de su intervención, y puesto que la razón por sí misma y por sí sola tiene limitaciones, como bien demostró Kant de una manera bastante clara, con lo cual le dio el último hachazo definitivo a Dios, en cierto sentido. Ahí se puede argumentar esto, y otro día, si queréis, hablamos de ello en profundidad. Dado que Dios no nos va a ayudar porque está enterrado bajo Yharnam, bajo nuestra ciudad, pues tendremos que ayudarnos nosotros mismos, que es lo que decía Lorenz. Ahora bien, si la salvación no viene por el conocimiento, pues porque Dios no nos puede ayudar, tendrá que venir de otro sitio. Y es aquí donde entra la otra cara de todo este proceso de abstracción matemático. La otra cara, no solo conceptual, sino histórica. Es decir, todo aquello que acompañó al proceso y al desarrollo científico durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que no podemos olvidar, que no podemos y no debemos dejar atrás, y que es difícilmente disociable de la forma de la matematización del conocimiento. Y no solo eso, sino que es absolutamente imposible reivindicarla como subordinada a él. Es decir, esta otra cara de nuestro mundo, que está de alguna manera pegada como un parásito a Willem, a Descartes, a Leibniz, a todos estos, a los filósofos y a los científicos que hicieron hacer la modernidad, entre comillas, si es que solo fuera, hubiera sido responsabilidad suya, que estoy insinuando que no fue solo responsabilidad suya, esta otra cara que va acompañada a la modernidad y que normalmente no hablamos de ella mucho en los libros de historia o cuando hablamos del nacimiento de nuestra sociedad, es el poder burgués. Insisto, absolutamente imposible de reivindicar como subordinado al poder científico. Si hay que reivindicar alguna clase de subordinación o hibridación entre ambas, es la subordinación del poder científico al poder burgués y no al revés. Y esto es importante comprender. Hemos empezado argumentando la historia clásica que solemos comentar en nuestra sociedad, la ciencia y patatín y patata. Bueno, pues esa historia clásica, lejos de ser absolutamente cierta, es posiblemente bastante dudosa. No porque no fuera real, sino porque, de alguna manera, vinculados a esos descubrimientos de la ciencia y la filosofía, había una estructura de poder que, alimentándose de ellos, es decir, aceptándolos y adaptándose a ellos, representándolos como suyos, uniéndose a ellos como defensores de esos mismos conceptos, hicieron generar un mundo que de alguna manera estaba vinculado con dichos conceptos, pero que ejercía una suerte de poder bastante, que rompía de alguna manera con ellos. De nuevo, la metáfora de Bloodborne. En este caso estamos hablando de Lorenz. Pues al fin y al cabo, en el descubrimiento de la tumba de los dioses, que inició todo el proceso de la ciudad, de la creación de la ciudad de Yharnam, estaba Lorenz mismo. Lorenz era uno de los aprendices de Willem. Por lo tanto, Lorenz representa a esta burguesía, que en cierto sentido no solo se puede decir que no estaba subordinada a Willem, sino que más bien al contrario, como de hecho al final resulta que es en la historia de Bloodborne, ¿no? Al final es Willem el que queda subordinado a Lorenz y no al revés. Es decir, de lo que estamos hablando es de la economía y del poder del ejercicio del capital. En resumen, de lo que estamos hablando es lo que Foucault llamará en aquí sí es donde Foucault nos puede servir de mucha ayuda, llamará en todos sus libros, o en muchos de ellos, o casi siempre que se ponga a hablar, la verdad, dicho sea de paso, el poder disciplinario. Es lo que él llamará el poder disciplinario. Algo de lo que ya hemos hablado, y de hecho, que ya hemos insinuado en varias veces, o hemos mencionado explícitamente, que no está separado de la ciencia, sino que va unido a ella. Ya hemos mencionado cómo la forma misma de la ley matemática abstracta científica es también la forma de la ley del contrato social de Hobbes. Es decir, de la ley que opera monopolizando la violencia en el Estado burgués. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, la misma ley
del procedimiento abstracto matemático es la misma ley del individuo racional que se vincula al contrato social burgués. Son la misma ley, es el mismo concepto, es la misma perspectiva y son las mismas, los mismos mitos, la misma idea. Porque ambos están en el centro del nacimiento de nuestro mundo e insisto, no se puede separar uno de otro. Por lo tanto, sus vinculaciones son notablemente sospechosas. Decíamos, por tanto, si no hay salvación por el lado de Dios, ¿de dónde viene? ¿Dónde queda esa salvación? Bueno, pues está muy claro. Ya lo dijimos en el podcast anterior. La salvación viene del comercio. Es decir, viene del apéndice del comercio. Viene de lo que el comercio produce. Es decir, del producto. Viene de lo comerciado en sí mismo. Viene del fetiche mercantil. Viene de la mercancía. ¿Qué es esa mercancía? ¿Qué es ese fetiche? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que el comercio entrega a la sociedad? Pues básica y esencialmente lo que la sociedad necesita en tanto que naturalidad, ¿o no? Es decir, lo que el comercio entrega a la sociedad es su sustento. Es el pan que necesita para comer. Es la carne que también necesita para comer. Son las casas que se construyen. Son el abrigo que uno lleva puesto. Es la medicina que cura la enfermedad. ¿Entendéis por dónde voy? Ya lo hemos dicho. Lo dijimos en el podcast anterior. La acumulación de riquezas produce la especialización del trabajo y su forma de hacerse concreto, complejo y volverse rico. De esa acumulación de trabajo que produce la especialización del trabajo, según los economistas liberales y según los modernos en general, según ellos ese es el orden, de esa acumulación de riqueza que produce la especialización del trabajo, nace la fabricación escalonada, nace el crecimiento social y de él nace la civilización. Esto ya lo estuvimos explicando en el podcast anterior cuando hablamos del crecimiento de Yarna. Pero hay que entender que nacen, que la civilización y el crecimiento social nacen única y exclusivamente porque el comercio los hace posibles en la medida en la que fabrica, literalmente, alimentación masiva, vestimenta masiva, construcción masiva, ordenación masiva. El comercio es el que otorga la salvación en la medida en la que crea la ciudad, en la medida en la que, a través de la fabricación del trasvase de sangre, de Bloodborne, responde a ese problema que estaba sin respuesta con la muerte de Dios. El comercio es aquello que crea la carencia misma en el sentido en que es lo que le da la respuesta. Pues si el hombre tiene hambre y Dios, insisto, no puede resolver ese problema, tendrá que comer de alguna forma, que es lo que decía Lorenz. Y yo creo que es fundamental que comprendamos esto. Porque de hecho, podríamos lanzar una pregunta muy interesante, y es... ¿No has dicho...? Bueno, más que lanzar una pregunta, me gustaría que alguien que me estuviera escuchando pensara. A ver, Agoy. Has dicho antes que nuestra sociedad mató a Dios, al Dios de los cristianos, e hizo un Dios muerto. Uh-huh. Has dicho que la modernidad... También has dicho que la modernidad se enfrentaba a la sociedad medieval porque pretendía arrebatarle un poder que tenía que ver con la concepción de su mitología, en la cual se incluye el concepto de Dios. ¿No estarás queriendo decir también, o insinuando de alguna manera, que la muerte de Dios, entre comillas, entendida en este sentido, es decir, que la guerra conceptual e ideológica contra el mundo medieval tenía como objetivo destruir a quien estaba respondiendo al problema de la salvación, precisamente para crear otra respuesta? Es decir, ¿no estarás queriendo que en cierto sentido podría decir que en cierto sentido podría existir cierta intencionalidad en este fallecimiento? Son cosas que no podemos afirmar, pero me gustaría plantearlo simplemente como idea. No porque tenga ninguna intención en demostrar la veracidad de este acontecimiento, sino porque mi interés más bien es desmontar
la inocente historia que solemos contar sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad. Mi intención más bien es eso. Y a esto hago referencia o recuerdo todas esas falsificaciones sobre el mundo medieval y todas esas historias. Y conforme vayamos avanzando, vais a ir viendo cómo la historia inocente de nuestra sociedad se va volviendo cada vez más oscura, más deprimente, más perversa. Y es por eso por lo que me interesa simplemente mencionar, simplemente insistir en que quizá no es tan inocente como parece. Bueno, no me va a dar tiempo a contarlo todo, lo estoy viendo venir. Bueno, queda media orilla, o sea que vamos... No, que va, no me da ni de coña. Vamos a tener que... Me temo que vamos a tener que... No sé si a placer o a disgusto de los oyentes, me temo que vamos a tener que partir ese podcast en dos partes. ¿Por qué? Hay muchas cosas de las que hablar. Bueno, ya digo, esto es algo que hemos visto ya, ¿no? Esto es algo que ya hemos comentado, solo que lo hemos comentado de otra manera, ¿no? De lo que se trata, sin embargo, o de lo que se trata más bien, es de que entendamos bien cómo están imbricando estas cuestiones. Es decir, cómo se entrelazan los problemas del conocimiento, la conversión de la salvación en una cuestión de racionalismo abstracto, y el paso de dicho racionalismo abstracto y a una matematización calculante capaz de producir y crear la materia misma del mundo, desde la materia misma del mundo. Una vez desplazado Dios, por las leyes de la inercia científica y convertido en una máquina sin conciencia, Dios se ha convertido en naturaleza. Es decir, aquí a mí lo que me interesa es que veáis cómo una cosa vincula con la otra. Se sobreponen, se enlazan y van creando una forma concreta que es la forma de la modernidad. Quiero que entendáis cómo las cosas van evolucionando, no como descubrimientos de una ciencia nueva, y en esto es algo que casi estaremos citando a Foucault y que insistiremos bastante en ello, sino como creaciones de una nueva mitología, de una nueva forma de concebir el mundo, cuya humanidad radica precisamente en la distribución del poder. Ahora, es lógico también que no sea un cambio brusco y brutal, sino que sea más bien un cambio que sea poco a poco, ¿no? Secuencial. Claro, pero lo que quiero, no me importa tanto el periodo, porque en realidad no es tan poco a poco como parece. Sí. Con imbricación y con superposición o con entrelazamiento no me refiero a lentitud, sino que me refiero a... Sí, no me refería a tiempo. Me refería más bien a la forma que va tomando, que es lo que tú dices, que está todo entrelazado. Tienen que ver muchas unas cosas con otras y que va haciéndose un camino que se puede ver con relativa claro, facilidad. Claro, eso es un poco lo que intento comentar. Que dicho camino... da un círculo que se sostiene sobre sí mismo. Es decir, un punto de la cuestión, la matematización, por ejemplo, del pensamiento, está vinculado con otro punto de la cuestión por necesidad, la naturaleza como abstracción, que está vinculada con otro punto por necesidad, en la estructura del comercio del mercado, que está vinculado con otro punto por necesidad, la racionalidad del hombre que crea la civilización. ¿Entendéis? Y que todos ellos se alimentan entre sí, y si quitas uno, se vienen abajo los demás. Lo que quiero que entendáis es que esta creación mitológica no es un descubrimiento de una nueva forma de comprender el mundo, en el sentido de que no es que hayamos cogido la lupa, hayamos mirado más de cerca y hayamos visto escondido detrás de la piel del enfermo el mundo natural, en lugar de a Dios. Es que hemos abierto la piel del enfermo, le hemos sacado a Dios y hemos metido el mundo natural. Y ese mundo natural es un concepto que no está separado de la forma de poder misma de nuestra sociedad, que es el poder disciplinario. Que, como ya dijimos, crea el concepto de la identidad y es responsable del concepto de la identidad. Algo que se podrá entender con mucha facilidad, puesto que al fin y al cabo es el individuo, el portador del concepto de la identidad, quien firma el contrato social que hace posible la sociedad y, por tanto, el comercio, la humanidad, la medicina y todas las cosas tan bonitas y tan hermosas que tenemos en nuestra cultura que forman parte del progreso. Vale. Es decir,
Se trata, es decir, volviendo, quiero decir, volviendo a lo que estamos diciendo, estamos hablando de un racionalismo mercantil cuyo objetivo es la humanidad en sí misma, a la que alimenta y a la que cura, con un crecimiento progresivo, insisto, concepto de progreso, cuya felicidad, cuya finalidad, perdón, es la felicidad. Es decir, comprendemos que con esto se responde al problema de la salvación. ¿Cómo? A través del mercado. ¿Qué hace qué? Curar el cuerpo. Puesto que el cuerpo no puede curarse por el alma, porque el alma ha dejado de existir y se ha convertido en el cerebro, puesto que Willem no puede abrir los ojos de la mente, hay que recurrir a la sangre. Es necesario. Por tanto, reproducimos el mismo esquema que reproducía el mecanismo, pero con variaciones de modalidades, ¿no? La cuestión es esa. La salvación es, entonces, la satisfacción de la carencia primordial abierta en el origen de los tiempos en tres modalidades funcionales que se pueden resumir en dos. La muerte y el deseo. Las tres modalidades serían la enfermedad, la muerte y el deseo, pero como la enfermedad es una parte de la muerte, pues eso. ¿De dónde viene la carencia primigenia en la época de la modernidad si no es del pecado de Dios? Es decir, si no es de esa traición hacia Dios, porque por poner el ejemplo del cristianismo provoca que sea expulsado del jardín del Edén y por tanto que tenga que parir con dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Si el hombre no comete esa traición, esa violación de las leyes divinas de las que estábamos hablando antes, y es de esa traición de donde viene su maldición, su fragilidad, su contingencia, ¿de dónde procede dicha maldición primigenia en la modernidad? Es decir, ¿cuál es la excusa que damos para aceptar la carencia como un hecho real y natural? Como lo que es, entre comillas. Para entender la mortalidad como un problema, para ver la debilidad y en como una debilidad y en consecuencia para querer ponerle una solución, puesto que si no fuera concebido como tal, no lo querríamos. Una solución que en este caso es la felicidad, compuesta de la salud y la satisfacción del deseo. Bueno, pues la mortalidad es una consecuencia de la máquina divina de la naturaleza, inconsciente y calculadora, ¿no? Pero sobre todo, es una consecuencia del contrato social. Sobre todo es una consecuencia del contrato social. No hemos hablado aún de él, y dedicaremos seguramente un podcast entero al contrato social y al liberalismo económico, que son fundamentales para comprender esto. Pero la cuestión es que Hobbes y los suyos dejan muy claro que la firma del acuerdo social que está abriendo la civilización al apartar el estado de naturaleza, monopolizándolo por la violencia, es una consecuencia natural del ser humano como animal racional. Lo que estoy queriendo decir es que los contractualistas y todos los economistas liberales modernos, todos los individuos que piensan en estos términos y que están construyendo la ideología de esta sociedad, conciben que la sociedad es la consecuencia inevitable de la estructura natural del mundo. Es decir, que esa máquina inconsciente que es el dios que hemos llamado naturaleza, que es calculadora porque hace cálculos sobre los seres vivos, y que se rige por una serie de leyes invisibles, que son las leyes de la física y las leyes de la matemática, ha producido el mundo como consecuencia de esas leyes y lo fuerza a un desarrollo concreto. En ese desarrollo concreto, que es el desarrollo pleno, pues obedeciendo las leyes inconscientes de ese dios, es como el mundo llega a su finalidad, a su destino. Es decir, es como las cosas evolucionan. Siguiendo esa evolución natural de las leyes naturales, el hombre acaba en sociedad. No sé si me explico. La sociedad es naturalmente el destino de la humanidad. Llega ahí no por decisión propia, por supuesto, pero porque si no lo hiciera, no podría existir como especie. Para sobrevivir en las reglas del juego de la naturaleza, para sobrevivir en el estado de naturaleza cuyas reglas ha impuesto ese dios inconsciente, el hombre debe formar una sociedad. Es decir, la sociedad es la consecuencia misma de las leyes de la naturaleza. Sí, es como que precisamente tiene que estar
estipulado dentro de esas leyes, de esas normas, digamos, de la naturaleza, ¿no? Ahí sale naturalmente esa sociedad. Suena muy redundante, pero exacto. Al fin y al cabo, esto se entiende muy bien si uno piensa en Aristóteles, ¿no? Aristóteles no solo decía que el ser humano se caracterizaba porque era un animal racional, es decir, que era como todos los demás animales, pero además era racional, sino por decir que era un animal político. Es decir, un animal que no puede existir sin sociedad. De hecho, hay una frase famosísima que a mí me encanta, de Aristóteles, en la que dice que el hombre, si que no vive en sociedad, o es una bestia, anda. ¡Qué interesante! O es un dios. ¡Vaya! También bastante interesante. Bueno. Están relacionados con... Precisamente que efectivamente están relacionados con lo que intento señalar, con todo lo que estamos hablando del juego. Aquel que no puede vivir en sociedad porque no la necesita, dice Aristóteles, porque no precisa de ella, porque no le hace falta, o porque carece de ella, es un animal, una bestia o un dios. Es importante tener en cuenta que en este sentido Aristóteles está identificando a Dios con la bestia. No está queriendo decir otra cosa, ¿eh? Es importante comprender que mientras que en nuestra sociedad la bestia es algo inferior a Dios, para Aristóteles parece tener cierta equivalencia. Y ese eco de dicha equivalencia va a perdurar hasta nosotros a su manera. Y hablaremos sobre esto. Pero de lo que se trata es de comprender que se despeja la ecuación precisamente a través de ese mecanismo, ¿no? Cuando la sociedad aparta el estado de naturaleza y funda la civilización, ya lo hemos dicho, no está apartando el estado de naturaleza, lo está suspendiendo. Está apartando con el estado de naturaleza la mortalidad. La está suspendiendo, la está dejando en el aire. La sociedad, el orden y la ley, y esos conceptos son sospechosamente parecidos a los que había en los tiempos de la Edad de Oro, solo que en lugar de estar antes, están ahora, o estarán mañana. Insisto, la sociedad, el orden y la ley son, por tanto, la salvación misma. Son, por tanto, el objetivo de la humanidad y el desarrollo de la naturaleza. Esa mortalidad que en el mito cristiano, por ejemplo, estaba presente con el pecado original, queda desterrada al estado de la naturaleza, precivilización, durante el contrato social. Lo entenderemos mucho mejor al final del podcast del próximo día, porque veo que no nos va a dar tiempo. Y lo entenderemos aún con mucha más claridad en el podcast sobre el contrato social. Pero de lo que se trata es de que entendamos que es de la naturaleza de la que venimos donde al mismo tiempo se encuentra el peligro y su solución. Esto de desterrar el peligro de la... También nos va a sonar esto de desterrar el peligro de la naturaleza fuera de nosotros, ¿no? O sea, es un poco... Suena mucho a lo que parecía que estaba haciendo el cazador, ¿no? Cuando contenía a la bestia fuera de sí mismo a través del ejercicio sobre sí, ¿no? Desterraba la naturaleza que estaba combatiendo a través de la imposición de la ley, que era la crueldad, ¿no? Es decir, la monopolización de la violencia del contrato social del que hablaba Hobbes. Mucho suena a eso. Al fin y al cabo, es en esa naturaleza donde se encuentra al mismo tiempo el peligro y la salvación. ¿Por qué? Porque es dicha naturaleza la que le ha otorgado al ser humano la racionalidad. Es dicha naturaleza la que ha vuelto al ser humano un animal especial entre el resto de los animales. Porque mientras que el resto de los animales no son capaces de percibir su propia mortalidad, su propia decrepitud, y no son por tanto capaces de enfrentarse a la muerte en tanto que problema espiritual, por decirlo de alguna forma, el ser humano sí. Y por tanto, es la racionalidad misma la que crea el problema y es la racionalidad misma la que debe solucionarlo. No olvidemos que, dado que el camino natural procede por una acumulación de acontecimientos que son en cierta medida, son, insisto, inconscientes, como de hecho ocurre con la sociedad burguesa, que también procede por una serie de acumulación, ya lo hemos dicho, dicha línea de progreso de la naturaleza, o de descenso, si hablamos de Rousseau,
que nos está alejando de la bestialidad o nos está acercando a la civilización corrupta, queda configurada por las reglas mismas del desarrollo del juego del origen. Es decir, el crecimiento de la naturaleza, el avance de la naturaleza, la evolución, pues al fin y al cabo el concepto de evolución no deja de ser un concepto progresivo, es lo que da origen a la sociedad, a su vez, que como es natural, también es evolutiva. Y ese sometimiento a las reglas del origen, a las leyes originales, que son las leyes sociales, y de hecho algunos autores contractualistas, Hobbes concretamente, llegarán a decir que ciertas leyes sociales son literalmente leyes naturales, formalizadas, habrá cierta comunicación entre las leyes de la naturaleza y las leyes del mundo social. Es decir, las leyes de la naturaleza se volverán reales y se extenderán en las leyes de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad misma es la extensión misma del proceso natural y la solución al peligro de la naturaleza. Ya digo, dado que es este proceso que nos aleja de la naturaleza bestial, es el que al hacerlo nos está dando la solución. La racionalidad misma nos está salvando de la decrepitud del estado de la naturaleza al invocarla y alejarla en el pacto social que da origen a la civilización misma. Puesto que al dar origen a la civilización misma encontramos salud, encontramos deseo satisfecho, encontramos la huida de la muerte, a través de lo que ya hemos comentado. Ahora bien, si el hombre posee de alguna forma esa vida que se compone de fragilidad y mortalidad, a la que en cierta medida podemos llamar cuerpo, entendiendo por cuerpo deseo, apetito, necesidad y todas las debilidades que implican la mortalidad, si el hombre posee dicha vida es gracias a la naturaleza, eso está bastante claro. Y si puede salvarse de dicha fragilidad es también gracias a la naturaleza, eso está pues bastante claro. Pero en este sentido, puede salvarse solo en tanto que la naturaleza queda abandonada o suspendida por la civilización, que es parte de la naturaleza misma. En tanto que el hombre deja de ser simplemente animal y se convierte en un animal racional. Solo cuando el hombre es animal racional, y no solo un animal, es cuando puede salvarse de ese estado. Lo cual es un poco confuso y un poco contradictorio. Pero me parece que no vamos a tener mucho tiempo para abordarlo hoy. El regreso al estado de naturaleza queda paralizado por la civilización y conjurado por los cazadores, que son el brazo de la ley de la civilización. Son el poder monopolizado. Y esto... esto es un poco confuso, porque... o un poco complicado, porque la naturaleza conjuga al mismo tiempo dos partes de sí, dos elementos de sí misma, que se están produciendo una confrontación. Esto es confuso ahora y quedará más claro el próximo día, porque de lo que se trata es de trazar una línea divisoria entre esa parte de la naturaleza que hay que dejar atrás porque es la primitiva y esa parte de la naturaleza que hay que rescatar porque es la que forma parte del estadio de evolución final. Evidentemente, el proceso de evolución de la naturaleza y de la civilización va perfeccionándose a sí mismo, puesto que es progresivo, igual que el proceso de progreso civilizatorio. Por tanto, hay un cierto aspecto que siempre está vinculado a la naturaleza, puesto que es el origen mismo de la naturaleza, que debe ser, sin embargo, rechazado por ella. En este caso, la racionalidad. La racionalidad debe rechazar un aspecto de la naturaleza misma. ¿Qué aspecto? La animalidad o lo irracional. Lo primitivo, lo bestial, el instinto, la violencia. Pero lo debe hacer en la medida en la que lo contiene y lo controla. En la medida en la que la irracionalidad se desenvuelve o se formula, se entiende o se somete, mejor dicho, a leyes y acuerdos sociales. Solo en la medida en la que esa parte de la naturaleza primitiva queda controlada, encerrada,
domada, por decirlo así, y esta palabra será importante para el próximo día, solo en la medida en la que esa naturaleza ha sido sometida al control, que es el control que el cazado ejerce sobre sí mismo, que es el control que la sociedad ejerce sobre la propia sociedad al fundar las leyes, que es el control que la monopolización de la violencia ejerce sobre la violencia masiva y sin reglas del estado primitivo, solo en la medida en la que la razón somete a lo irracional, y aquí es el punto importante, puesto que toda esa violencia, toda esa naturaleza y toda esa animalidad son lo que no es racional, lo irracional, solo en la medida en la que la racionalidad somete a ese otro yo, que es lo animal o lo bestial, puede ser verdaderamente racionalidad. Solo en la medida en la que la civilización ha suspendido dicho estado de naturaleza, el hombre puede tener civilización y puede ser hombre. Puesto que si no lo hace, no puede ni tener civilización ni ser hombre. Será o una bestia o un dios. A partir de aquí, es donde podemos comprender o podemos empezar a intuir por qué dicha irracionalidad bestial tiene un eco en la simbología del cuerpo, del organismo y de las necesidades, puesto que son animales y son irracionales, entre comillas, pero también tiene un eco sobre algo que no formaba parte, de esta manera por lo menos, de la irracionalidad, que es la locura. Podremos empezar a percibir el eco que une al loco con la bestia, y podremos empezar a intuir la necesidad que hay de encerrar a este animal, a este ser irracional e incivilizatorio, cuya existencia pone en peligro a todo el mundo, puesto que él es el rostro mismo del estado de naturaleza, de la irracionalidad, de la brutalidad y de la bestialidad que han de ser contenidos para que la vida pueda ser posible y el hombre pueda ser salvado. Es este loco y esta bestia la que debe ser, si no controlada, si no contenida, si no aprisionada, encerrada o curada, pues debe ser destruida. Esto no está desvinculado del mecanismo económico. De hecho, al contrario, es producido por el mecanismo económico. En el próximo podcast veremos de qué manera estos conceptos se entrelazan precisamente a través de esa medicina que en Bloodborne era la... No de la medicina, claro, cuando digo medicina no me estoy refiriendo a Bloodborne, pero en realidad me estoy refiriendo a la salvación del cuerpo que proporciona el comercio y la civilización moderna. Llamo a eso medicina en los términos de Bloodborne. Cuando hablo de Bloodborne, de la Iglesia de la Sanación o de la medicina, de la medicina me estoy refiriendo a la curación de la sangre. Cuando nos referimos a esta parte en concreto del juego, ¿no? Claro, pero sí. Lo que quiero decir es que esa medicina y esa curación de la sangre son el comercio. Eso es. Son la civilización moderna. Por tanto, lo que quiero decir es que dicha forma de concebir, como ocurre en Bloodborne, el comercio, es decir, la medicina o el trasvase de sangre, no están luchando contra una enfermedad que sean las bestias, sino que la están creando. Es la propia estructura del comercio, la propia estructura del trasvase de sangre, la que crea el problema de la enfermedad de las bestias, que sin ese mecanismo no existía. Pues, como decía Willem, teme la vieja sangre, Lorenz, por los dioses, témela. Claro, esa es la pregunta que, bueno, teníamos en el anterior podcast, pero también hemos tenido en este podcast al principio del todo. ¿Cómo se relaciona esta medicina con la locura? Pues de esta forma. A través de este camino. En el próximo podcast lo dejaremos muchísimo más claro. Será la segunda parte de la bestialidad. La segunda parte de este tema de la bestialidad.
dejaremos, utilizaremos a Foucault, su libro Historia de la Locura, del cual leeremos unos cuantos pasajes, para expresar y dejar con muchísima claridad, matizar o clarificar con muchísima claridad la forma en la cual esta concepción del mundo escalonado según el mercado, según el trabajo del mercado, según el trabajo obrero, según el trabajo capitalista, según la estructura liberal económica, veremos cómo esta nueva forma de la concepción de la ética del trabajo, del mundo, de la labor, del trabajo social de la ciudad, de la industria, configura la forma misma de la moralidad de esa locura o de esa bestialidad que debe ser combatida precisamente porque es amenaza para toda la estructura social. Y veremos ese punto. Para finalizar, si se me permite la licencia, me gustaría, dado que no creo que vayamos a poder leer a Foucault hoy y llevo ya 2 días retrasándolo, tengo muchas ganas, pero dado que no creo que vayamos a poder, vamos a leer un texto de un libro que se llama La condición vulnerable, que la verdad, si os soy sincero, no he leído, y que me he encontrado en Twitter. A ver si localizo la fuente para darosla. Me he encontrado en Twitter por parte de una persona que sí que conocía al autor. Aquí está. Es un tuit de Carlos Javier González Serrano. Al parecer su amigo Joan Carles Melic escribió este libro que se llama La condición vulnerable, y donde aparece este fragmento que vamos a leer. ¿Por qué lo vamos a leer si no he leído el libro? Lo vamos a leer porque en este libro de Juan Carr nos encontramos precisamente con el concepto que estoy intentando describir. Nos encontramos con el concepto completamente evolucionado. Es decir, ya lo hemos visto, ese concepto que hemos desarrollado, ese cuerpo individual que sin embargo se compone por, y cuando digo individual digo moderno, cuerpo de la individualidad moderna, que se compone por el deseo y que se compone por tanto también por los miedos y las flaquezas humanas que la medicina de la sanación, de la iglesia de la sanación, intenta curar, de los que habla Amelia al principio de este podcast, ese cuerpo concreto completamente definido al final del proceso de creación de la modernidad misma es el que seguiremos desarrollando el próximo día, y es el que en este texto de Joan Carles, al igual que lo que dice Amelia, está expresado con absoluta claridad. Porque lo que nos interesa aquí no es comprender, no es tanto comprender a lo que se refiere Joan Carles, como ver en lo que dice Joan Carles el concepto mismo de cuerpo burgués y de cuerpo individual. De cuerpo donde está la salvación, y donde es posible la salvación solo en la medida en la que se conjura, es decir, en la que se aleja o se expulsa la brutalidad del estado de naturaleza. Y dice el texto: la caricia es un gesto que no se llega a consumar, que cumple respetando al otro. Es un gesto que busca lo que es diferente y que al mismo tiempo lo protege. La caricia es la búsqueda de algo que nunca se llegará a realizar, que nunca tendrá lugar. ¿Qué es lo que nunca se llegará a realizar y lo que nunca tendrá lugar? Pues la salvación. Y es en este imposible que tiene sentido. Es solo en cuanto que imposible que tiene sentido, dice Joan Carles. En el sentido, es el sentido de una imposibilidad. Bueno, no vamos a comentar esto. Se acaricia, y aquí está lo que a mí me interesa, se acaricia con el cuerpo, o todavía mejor, con la carne. La carne es la palabra, o la sangre, si preferís. La sangre, la carne, es la palabra que expresa la disolución de la dualidad metafísica entre el cuerpo y el alma. Fijaos lo que está diciendo. El cuerpo y el alma ya no son distintos, porque se hacen uno en la carne individual. En el cuerpo de la individualidad y de la identidad, que ya hemos dicho de dónde viene. La carne muestra la materialidad del cuerpo, una materialidad no objetual, no cosificada, una materialidad viva, que siente, que disfruta y que sufre, que tiene que ser acogida y acariciada. ¿Entendéis? Un cuerpo vulnerable es un cuerpo sometido a la carnalidad.
a la necesidad de ser acariciado por todos los sentidos. Es decir, a la necesidad de ser curado, a la necesidad de ser salvado. Porque son los sentidos. No olvidéis que Willem rechazaba los sentidos porque eran expresión del cuerpo. No olvidéis que cuando hablábamos de sentidos hablábamos de sangre y de corporalidad. Porque son los sentidos los que acarician de verdad. Un cuerpo vulnerable no puede vivir sin heridas, sin las cicatrices del pasado, sin las heridas y las ausencias, sin los sufrimientos y las muertes que han quedado marcados en la piel y las entrañas. Por eso mismo este cuerpo tiene que ser acariciado, porque solo la caricia hará soportables las heridas. Porque solo la caricia hará soportable la vida. Dicho en otras palabras, porque solo el placer, solo la curación de las heridas, solo la satisfacción de ese cuerpo magullado, solo la salvación del mercado, de la medicina, en este caso del cariño, podrá ponerle fin a ese dolor que no tiene resolución, ¿no? Dicho lo cual, pues podemos terminar el podcast de hoy. La verdad es que ha estado súper interesante. Creo que contrasta mucho con el capítulo anterior, porque mientras que en el anterior sí que nos centramos muchísimo más en la historia, hoy sin embargo hemos visto muchísima más. Hemos hablado mucho de filosofía y mucho de cómo funciona nuestra sociedad y las sociedades en sí, y creo que eso la verdad es muy, muy interesante. También porque creo que no es normal el analizar las historias desde este punto de vista, y creo que es lo que hace que de verdad esto llame mucho la atención. A mí me alegra mucho que lo puedas disfrutar. Espero que nuestros oyentes lo puedan disfrutar igual, pero de lo que se trata es, por eso al principio del podcast decía que aquí empezaba la cuesta arriba. Por eso dije antes que aquí es donde empieza la tormenta. Porque lo que estaba queriendo decir es que es aquí donde empezamos a necesitar explicar tantas cosas para entender Bloodborne, que hay veces en las que ni siquiera tenemos que tocar el juego. Porque debemos explicar muchísimas cosas que le dan sentido al juego, que están dadas por supuesto, entre comillas, porque en realidad se van enunciando cada vez que el juego habla, ya lo hemos ido mencionando, pero que el juego no se molesta en contar. Porque claro, el juego es arte, y no te da clases de historia, ni de mitología, ni de filosofía, ni de nada. Simplemente te dice lo que te dice. Pero claro, hay cosas que se dicen cuando uno sabe, como normalmente saben los artistas, que no se pueden resumir fácilmente y que para comprender en realidad hace falta hacer esta escalada de la montaña o meternos en la tormenta con el Capitán Ahab y gritarle al océano en la popa del pico. A veces hay que hacerlo. Así que confío. Es cierto que no suele ser este el camino por el cual intentamos entender los juegos, y en mi opinión, bueno, las obras de arte en general, y en mi opinión es un error. Pero por eso confío en que pueda el espectador apreciar lo que le ofrecemos. Aparte de la seguridad, por supuesto, de la noche de cacería en el interior de nuestro inofensivo y absolutamente seguro refugio. De todas formas, por supuesto, aunque si os haya resultado complejo a lo mejor, cualquier duda que tengáis, o sea, no dudéis en preguntarnos de verdad, porque aquí estamos, que no pasa nada. Por eso precisamente estamos haciendo esto, para explicar estas cosas. Exacto. O sea que nosotros siempre vamos a estar aquí. Si alguien tiene alguna duda, hay algo que no le ha quedado muy claro, le gustaría que me extendiera más en algún punto, no os preocupéis, comentadlo, pedidlo, decidlo en comentarios, y nosotros lo mencionaremos como siempre al principio de los podcasts, en las introducciones, antes de meternos con los temas que vamos a tratar. Dicho lo cual, y bueno, nada, recordad también que, bueno, estamos tanto en YouTube, con Spotify y iVoox, que nos ayuda un montón. Si os ha gustado, que le deis al me gusta. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos, y nos vemos el próximo día en el espacio de medianoche.
Adiós.